De su 19, Alex Franco que retorna, César Olmedo es otra de las novedades, el lateral volante que ha jugado también ya, ha tenido partidos en primera división, Rodney Redes, Junior Barreto, Carlos Arrúa, Tobías Morinio, lateral izquierdo argentino que también hace su presencia nuevamente, Eric López y Freddy Noguera, los suplentes que va a tener Olimpia. Freddy Noguera es el chico del Palmeiras, que ha sido cedido a préstamo, entonces nuevamente tiene la oportunidad de estar en la banca de expectativa. César Olmedo regresa después de bastante tiempo y la ausencia de Kevin Parsahut en este partido por un traumatismo a nivel de la rodilla, me comentaban los fisioterapeutas del Olimpia, Luis Enrique. Bueno, correcto, quiero destacar que mucho fútbol del interior ha quedado suspendido, es decir, muchos campeonatos de distintas ligas. Nos comentaba el colega Tano Barreto de Luque que la liga luqueña se suspendió en su totalidad. Nos comentaba igualmente César Achinelli, nuestro colega del departamento central, que en la liga aregüeña de fútbol se han suspendido todos los partidos. Igualmente la gente de la liga colmenense de fútbol nos estaban comunicando y sacaron un comunicado de la propia liga colmenense de fútbol. El presidente, en uso de sus atribuciones, suspendió totalmente la programación prevista para hoy. Sé también, me estaba fijando que en otros puntos del país, creo que también en Limpio, igualmente ayer arrancó la Liga Misionera de Fútbol, pero los partidos programados para hoy quedaron totalmente suspendidos y de acuerdo al último reporte que tengo, no sé si eso es oficial o no, seguramente Gianluca también maneja algunas informaciones, pero la inclemencia del tiempo ha motivado que muchas ligas y casi todas del departamento central, por ejemplo, hayan quedado pospuestas para el miércoles o jueves a mitad de semana, Gianluca. Sí, tal cual, Luis Enrique. Estoy mirando también a ver si hay más ligas que han pospuesto sus respectivos partidos de este fin de semana. En su mayoría, Luis Enrique, sí, porque estamos hablando de que hay lluvia en gran parte del territorio nacional, no solamente aquí en la capital, sino que también en el interior de los distintos departamentos. Ya está también con nosotros nuestro compañero Fernando Mugello, Luis Enrique, para cuando quieras. En Rusia, final de un compromiso que tuvo cuatro paraguayos. Hoy, derrota del Dinamo de Moscú, que tuvo como centrales a Roberto Fernández y a Fabián Balbuena, los dos de titulares, frente al Esparta de Moscú, que tuvo en cancha al Pulpito Duarte y a Jesús Medina. Victoria del Esparta de Moscú, de Duarte y de Medina, 2-1 frente al Dinamo de Roberto Fernández y Fabián Balbuena, en el fútbol de Rusia, Luis Enrique. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dos jugadores de la selección paraguaya hacen de central. Perdió este equipo, el de Roberto Fernández, el concepcionero, y de Fermín Balbuena, paranaense. Y ganaron el aregüeño Pulpito Duarte y el limpeño Medina. Así fue, ¿verdad? Jesús Medina. Sí, de visitante la victoria del Esparta de Moscú, 2-1. Qué victoria. Pulpito titular indiscutido en su equipo, ¿eh? Los dos, sí. Jesús Medina y Pulpito Duarte. Porque al comienzo le costó a Pulpito. Yo estaba hablando con su familiar en Areguá la vez pasada. Y hoy Pulpito Duarte es titular indiscutido. Indiscutido en su equipo, Pulpito Duarte. Y el que ya ganó hace rato la titular, incluso Balbuena no jugaba. Y jugaba Roberto Fernández. Ese es un detalle. Roberto Fernández jugaba de titular y Balbuena en la banca. Hoy escucho que Gianluca dice en este partido tan importante, los dos de titular. Y perdieron de local. Sí, y Fabián Balbuena con detalle que es el capitán del equipo. Bueno, y jugador de capitán, porque él al comienzo estaba en la banca y jugaba Roberto Fernández. Sí, cuando este acaba de llegar del Guaraní, se ganó rápidamente el puesto, de que después ahora ya son centrales los dos. Tanto Balbuena por un lado y por el lado, acá estoy mirando, juega por derecha Fabián Balbuena y por izquierda Roberto Choco Fernández. Bueno, muy bien, pero son paraguayos que están jugando en Rusia. Qué bien, me pone muy contento, muy contento. Señoras y señores, estamos cada vez más cerca, ¿sí? Comentaban que la zona de mayor preocupación en este momento, y efectivamente como lo mencionamos y donde van a insistir mucho en sacar el agua, es hacia el arco del sector sur. Esa es la preocupación. El árbitro mencionó que esa es la zona donde más deben trabajar los encargados del césped, del Defensores del Chaco, para tratar un poco de expandir, de sacar el agua de esa zona. Los otros sectores están en buenas condiciones, pero esa zona muy cerca del banco que habitualmente hace el equipo local es la zona de mayor preocupación, me comentaban, Luis Enrique. Y están tres trabajando ahora en este momento, están tres trabajando intensamente, pero no para la lluvia. La lluvia no para. Bueno, un gusto.
Vamos a recibir a Fernandito Mongelov para cumplir con nuestros patrocinantes. Después de este partido estaremos con el encuentro en Pedro Juan Caballero entre 2 de mayo y Deportivo Luqueño. Fernandito Mongelov, bienvenido a la cobertura. Feliz tarea, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique, un saludo a toda la audiencia de Deporte Total. CBD Forte, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto a ellos. El banco digital de todos los paraguayos. Venía a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacereta. Visítanos en Marijel López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes de 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacereta, te acompañamos siempre. Por décimo año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol, el llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella, protege. Tu casa consiga, queda bien, Luis. Gustavito. Gracias, Luis Enrique. Para mencionar la banca afectativa de Sudamérica, Diego Aranda será el arquero suplente. Gustavo Jiménez, Gastón Benítez, Miguel Paniagua, Santiago Salcedo, Sergio Díaz, Carlos Zamudio, Ronald Roa, Fernando Ruiz Díaz, Leandro Espejo, José Ortigosa y Ever Cáceres. También ya pude observar también algunos hinchas de Sudamérica que están ingresando en la zona de preferencia. Está la gente de Sudamérica que se está ubicando todos muy debajo del techito de la pequeña visera del defensor del Chaco. Micrófono abierto en estudio, por favor, por favor. Sí, Gustavito. Sí, mencionaba que ya la gente de Sudamérica también ha llegado. Grupo aproximadamente de 20, 30 hinchas que se van ubicando en la preferencia. Zona alta, teniendo en cuenta que todo el mundo quiere resguardarse porque continúa la lluvia, Luis Enrique. Bueno, correcto, señoras y señores, continúa la lluvia aquí sobre el defensor del Chaco. Siguen trabajando con los escobillones, los funcionarios de la Asociación Paraguaya de Fútbol, para despejar la zona que era de la mitad de la cancha hasta casi el bardín del córner, frente a las preferencias del lado sur del campo de juego, donde evidentemente el campo está más golpeado, con mucho espejo de agua, muchos espejos de agua, y se nota por el trabajo que están desarrollando al levantar justamente el agua y van sacando a un costado en la boca de desagüe. En un momento más, ya estamos con Juan Eduardo Jotita Bernabé para el partido entre Sudamérica Olimpia. ¿Quién es defensor? Fernandito. Hierro Más, de empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas y planchuelas. Comunícate al 021-58-48-57-40, forjando éxitos. ¿Todavía no la tenés? Déjala ya mismo desde Google Play o App Store y hacerlo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Y en Asepasa Seguros, tenerte protegidos en nuestra misión. Seguros, hogar, accidentes personales, salud y multirriesgos. Entérate más en acepasa.com.py. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Y prepárate para escuchar Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Y en los viernes carga en Shell, porque pagando con tu tarjeta de débito Itaú tenés 20% de ahorro en los combustibles B-Power en las estaciones adheridas. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja. Descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años, creciendo juntos. Me enteré que en estos días estuvo por nuestro país Gustavo Nefa, o está por nuestro país, este que fuera jugador de Olimpia, que debutara tan temprano a los 15 años, fuera integrante de la selección paraguaya, jugó en la Juventus, en la Cremonese de Italia, en Boca de Argentina, y que dejó muy pronto el fútbol. Gustavo Nefa, que se casó con una de las más destacadas tenistas paraguayas de la época, la número uno, Rosana de los Ríos, en su momento, es la esposa de Gustavo Nefa, a quien le enviamos un gran saludo. Estuvo invitado por sus ex compañeros de Olimpia que están participando de la competencia Pro 50 o de 50 años. La vez pasada un encuentro en donde tributaron un homenaje a Osvaldo Domínguez Dip en cancha de Por Colombia, y estuvo el recordado Gustavo Nefa, el jugador que sorprendió a muchos con los 15 años, jovencito, jugando en la primera de Olimpia, y a los 17 ya jugaba en la selección mayor del fútbol paraguayo. Voy contigo de nuevo, Gustavito. Sí, gracias, Luis Enrique. Estoy observando ya que han llegado también algunos de los directivos del Olimpia, en este caso el tesorero Federico Sichi. Lo vi llegar también al presidente Rodrigo Noguez, que tengo entendido iban a pisar también el campo de juego. Van a hacer un pequeño recorrido. Están lógicamente con Raúl Amarilla, con... Ahora ingresó el presidente. Ingresó. Lo que pasa es que no tengo visibilidad. No, te comento, Gustavito, te comento. Sí, porque me comentaban que iban a entrar e iban a estar ahí también observando el trabajo, porque ya no pueden hacer
nada, el trabajo ya de los encargados en esa posición. Lo vi llegar a Federico Sitti, que es el tesorero, acompañado de Raúl Vicente Amarilla. Estaba también el gerente de Olimpia, Malte Melgarejo, que ya iban ingresando hacia la zona restringida, Luis Enrique. Bueno, ingresa uno de cabeza rapada. Aquí uno recordaría, y ese es Miki Cardona, pero él ya no está, ya no es presidente de Olimpia. Si no me equivoco, puede ser, la verdad Bilbao. Que no tengo, Álvaro Bilbao puede ser. Alvarito, sí. Es Alvarito. La verdad que no tengo la imagen. Sí, es él. Es lo que me parece de aquí de la cabina. Perfecto. Yo particularmente no lo vi llegar a Álvaro Bilbao, pero sí, es de esa característica, sí, debería ser Álvaro Bilbao, Luis Enrique. Va llegando, siempre están esos hinchas fanáticos que están llegando en este momento, van ubicando una posición, tratando un poco de resguardarse de lo que es, ahora mismo es una garúa intermitente. Disminuyó la intensidad. Por eso podemos denominar una garúa intensa que estamos teniendo en este momento en la Defensor del Chaco, lo cual también posibilita ya que estén ya con la contundencia necesaria que el partido se va a jugar, Luis Enrique. Bueno, aprovechamos para cumplir con nuestros patrocinantes. En un momento más el comentario previo al partido. Vemos también a Malte Melgarejo. El presidente Olimpia está conversando con Fernando Villasboa. Nos referimos a Coto Nogués. Bueno, aquí comenzó otra vez a ser un poquito más fuerte aquí en la parte del campo de juego, por lo menos la lluvia como va cayendo. Fernandito. Decidí calidad, exigí impago. Más de 40 años llevando energía al país. Juega Lotería Mega Loto. Elegí 6 números y gana Mega Millones cada domingo. Juega con tu quinielero, Pago Express o Aquí Pago. Donde vaya siempre lleva contigo Hipoglos BL. Hipoglos para quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipoglos BL, cuidamos la piel de toda la familia. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Tu vehículo Jamal, en famosa más de 4 décadas. Paso a paso en servicios, lo mejor. Tower Marete, fabricación de torres para radios AM, FM y televisión. Teléfono 0981-306-964. Tower Marete, lo mejor en torres. Señoras y señores, están escuchando Primero de Marzo con Deporte Total, cadena de la amistad deportiva. Hoy con el campeonato paraguayo aquí en los Defensores. Juega Sol de América de local ante Olimpia, ante poca concurrencia de público, aunque en Sur, como decía recién Gustavito, ese fanático hincha de Olimpia que se va a acomodando también, como igualmente están ubicándose los hinchas franjeados. No vemos a gente de Sudamérica, ahora sí vemos a gente de Sur un poquitito más también, muy poca gente hacia la zona de Preferencia E, y en Preferencia se agrupan un poquito en una de las bocas de acceso los aficionados, que no podemos distinguir si son todos del Olimpia y otros de Sudamérica. Vemos a Fernando Villaboa conversando a través del celular, seguramente con alguna autoridad superior de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Lo propio está haciendo el presidente de Olimpia, Coto Nogués, con celular en mano. Comenzó de nuevo a caer la lluvia un poco más fina, no es garúa, es una llovizna fina la que cae sobre el gramado del estadio de los Defensores del Chaco. En un momento más estamos con Jotita Bernabé, después de este partido, en Pedro Juan, en la terraza del país, el gallo norteño frente al luqueño. Ingresa el árbitro del partido. Es lo que iba a aportar, Luis Enrique, porque me decían, va a ser un recorrido nuevamente el árbitro del partido. Estamos hablando de Blas Romero. Va a ser un recorrido en las áreas. Va a supervisar todo. Y ahora justamente va con Villasboa hacia el área del arco norte, Gustavito. Perfecto, porque tenía las instrucciones de hacer ese recorrido. Va a recorrer lógicamente todo el campo de juego, pero la intención es en las áreas, ver las zonas un poco más afectadas. Él no sé si tiene un balón en mano. No, caminando. Perfecto. Va con Villasboa, es Romero, el árbitro del partido. Ya están en área chica, están llegando hasta el arco del sector norte del Defensores. Está cuidando los detalles el árbitro. Ingresó ahí, está observando. Estiró un poquito una de las redes. Ahora va a recorrer hacia otra parte del campo de juego, van hacia plateas. Está haciendo un recorrido el árbitro principal. Vemos al presidente Olimpia conversando ahí con Raúl Vicente Amarilla bajo la lluvia. A Coto Nogués también hacia el sector de la zona donde entendemos va a ocupar Olimpia. Al final Sol le va a ceder el lado de la localía a Olimpia. No creo, Luis Enrique. Habitualmente la gente local utiliza... Habitualmente, pero hay veces que hace de local incluso, por eso decía incluso hace rato, que hay algunos entrenadores que no, o de acuerdo le dan igual ese sector. Yo no lo haría. Es decir, yo Humberto García jugaría detrás del asistente que va a trabajar frente a las preferencias. Que
Exactamente, suele ocurrir y cuando Olimpia es visitante habitualmente se lo tiene, principalmente si están en la zona de cabina lo van a tener más cerca de Martín Palermo. Me comentaban que para la gente de Olimpia no ven con malos ojos el hecho de pasar para otra ocasión que el campo de juego esté en mejores condiciones. Están en permanente comunicación, me decían que en cualquier momento el árbitro que en este momento está haciendo el recorrido puede tomar alguna determinación, pero ha pasado un poco más lo que era esa lluvia anteriormente y se va a acercar hacia la zona tal vez donde está más complicado el campo de juego, Luis Enrique, el árbitro. Bueno, ¿vos dónde estás, Gustavito? ¿En dónde estás protegiéndote de la lluvia? Estoy bajo mismo hacia la zona de preferencia. Lo que pasa es que no tengo ese acceso ahí hacia la zona del túnel. No, como dijiste que bajó, yo me estaba garuando. Está lloviendo aquí, yo veo lluvia. Aquí hacia el campo de juego, por eso te preguntaba dónde estaba. No es porque ingrese, no. En la televisión se ve una lluvia intensa. Y por eso, o sea, no, la televisión te agranda un poquito más luego, pero acá yo veo lluvia también, ya nunca. Por eso que me sorprendía, le preguntaba a Gustavito dónde está. Ahora viene Villasboa hasta la mitad de la cancha con Romero, el árbitro. Y siguen trabajando también a frente al área. Ahora trabajan hacia el lado de plateas los funcionarios con los escobillones o con los repasadores. Están. Luis Enrique, acá los más perjudicados son la gente de Sudamérica, que a lo mejor uno pretendía tener una mayor recaudación y esto va a quitar totalmente cualquier monedita que seguramente tenía pensado también recaudar la gente de Sudamérica. Por eso han salido tal vez del estadio Villaliza, aunque ellos dijeron que era por el campo de juego, pero también pensando en la seguridad, en lo que podían recaudar también aquí en el. Yo creo que más en la recaudación que otra cosa. Y lastimosamente, el mal tiempo le jugó una mala pasada. Exactamente, yo creo que hay que estar atento también en cualquier momento, la imagen en la televisión pueden captar las palabras del árbitro. No, está atento Gianluca, está atento Gianluca para el efecto. Justamente ahora aparece, a ver si tenemos a Romero. Está hablando. Que la pelota podría correr sin problema ahora mismo. Perfectamente, sin ningún inconveniente. Se juega de momento. Se juega hasta ahora. Gracias. Bueno, acaban de escuchar ustedes, dijo Blas Romero. Se juega el partido, se juega el partido. Palabra oficial del árbitro del compromiso, Fernandito. Ven a vivir momentos increíbles. Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversiones del Paraguay. Viví toda la experiencia de Il Palazzo. Ven y estudiar al Instituto de Desarrollo. Licenciaturas y maestrías con certificación Harvard y del MIT. En info, e ingresa a @InstitutoDesarrolloPI. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.pi. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. McDonald's, junto siempre Motel Guaraní, para sus mejores momentos, despedidas y lunas de miel. Madame Lynch entre María López y Sevillana, Motel Guaraní. Pintura Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pintura Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estil Turismo te garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-781-493. Estil Turismo, la magia de conectar. Bueno, hoy recordábamos recién a Gustavo Neffa de Olimpia. Quiero recordar a un gran ídolo del fútbol paraguayo, el máximo ídolo de la historia de Cerro Porteño, uno de los notables goleadores paraguayos, jugadores de fútbol como Saturnino Arrúa. Hoy el querido Nino Arrúa, Tuní para su entorno familiar, el querido Tuní Arrúa está de cumpleaños. Los mejores deseos para Saturnino Arrúa, mucha salud, muchas bendiciones, un tipazo. Fue un notable jugador, extraordinario. Hoy es recordado como uno de los más grandes ídolos que ha tenido el Zaragoza de España. Saturnino Arrúa es uno de los extranjeros más recordados, no solamente por el Zaragoza en el fútbol español, así como otros paraguayos han triunfado allí, como el gran Coquito Martínez, Cayetano Re, Raúl Vicente Amarilla, el Lobo Diarte. Nino Arrúa, hoy está de cumpleaños, así que para el querido Tuní, Saturnino Arrúa, que siempre escucha Deporte Total, primero de marzo, no sé si lo estará haciendo ahora, porque ahora juega Olimpia, no juega Cerro, pero donde esté, el cariño grande para el querido Saturnino Arrúa, el Nino Arrúa, Tuní, para sus amigos de infancia y familiares de Itá que lo conocen con ese sobrenombre. Así que lo saludamos así, a ver. ¡Feliz cumpleaños, Nino Arrúa! Señoras y señores,
Ya se viene Juan Eduardo Jotita Bernabé, se juega el partido, lo dijo hace un momento Romero, Fernando Romero, el árbitro del partido. Se juega solo limpia aquí en el Defensores. Tupiro Visa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, Call Center 021-569-9000. Tupiro Visa Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. La cooperativa Comecipar convoca a los socios a la asamblea de hoy domingo en el centro de comisiones Marica López en Asunción. Comecipar, tu mejor opción. Las nuevas y modernas unidades del transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad, uniendo a Yolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicado en la ciudad de Jagua. Sus terrenos desde 440.000 guaraníes. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Hay un vendedor de chipazo en el Defensores. Esto es nuevo para mí, o ya estaba hace tiempo chipazo en el Defensores. Esto solamente lo veíamos antes en cancha de Capiatá, cuando jugaba Capiatá en primera al Deportivo Gustavito. En Capiatá era toda una tradición. Tengo entendido que hay una empresa que se encarga de distribuir. Una empresa justamente que vende aquí en el Defensor del Chaco, que es distribuidora de chipazo. Quiero una, Gustavito. Bueno, perfecto. No, pero de verdad, quiero una, quiero probar. Me encanta el chipazo. Acá Jotita me dice que ya hace un tiempo que hay generalmente dos vendedores en preferencia de chipazo. Oye, voy a tratar de ubicarlo porque también seguramente están... Acá lo estoy viendo cerca de la cabina, pero le estoy gesticulando, pero no veo. Voy a ver si recurrimos a líder acá y compramos un parcito y nos dividimos uno para cada uno, porque a él le gusta también la chipazo. Perfecto. Me sumo también y puedo subir ahora. Pues, subito más, Gustavito. Estás invitado, de verdad te digo. Está lloviendo ahora, sí está lloviendo, líder. No, vos nomás que no veía la lluvia. Se empañó un poco las gafas, se empañaron ahí, Gustavito. Bueno, estamos con la información, Fernandito. Informa aseguradora y Yacine Taz, te acompañamos siempre. Equipo de Sol y Olimpia, repetimos, Gustavo. El equipo de Sol de América que salta a la cancha de la siguiente manera: 1 para Gerardo Ortiz, 21 Víctor Barrios, 3 Rodrigo Duarte, 5 Rolando García Guerreño, capitán de equipo, 14 Fernando Díaz, 11 para Luis Ortiz, 8 Cristian Amarilla, 18 del Liz Orue, 22 Franco Aragón. En ofensiva, casaca 20, David Fernández, y 29 Lisandro Cabrera, equipo confirmado de Sol de América. Por su parte, el decano de nuestro fútbol que salta a la cancha de la siguiente manera: 1 para Gastón Oveira, 2 Carlos para Guarí Espínola, 3 Hugo Benítez, 5 Saúl Salcedo, 36 Facundo Zavala, 17 Marco Gómez, 27 Ramón Martínez, 14 Fernando Cardoso, 19 Lucas Prato, 10 Denly González, y con la casaca número 30, Aaron Paz, Luis Enrique. Bueno, correcto. Según, si Michael estaba en la cancha, él tomaba el cocido con leche con la chipazo. Él está acostumbrado, él desayuna cocido con leche o café con leche con mortadela o fiambre. Está acostumbrado con carne de chancho, Gustavito. ¿Te acordás que comentó la vez pasada? Exactamente, pero es habitual, que tengo entendido que es su tradición. Cocido con banana también, creo que en algún momento dado consumía Luis Enrique. Sí, lo que nos comentó la vez pasada en la producción es que la carne de chancho fría al día siguiente, y que usaba la grasa del chancho como manteca, y así tomaba el cocido como su padre. Bueno, los alemanes son habitués de eso, Gustavo, ¿no? Exactamente, son de comer bastante bien, y le enviamos saludos. Ayer me comentaban y las redes sociales nunca fallan, estaba en un conocido concierto. ¿Quién? Alemán. ¿En un concierto? ¿En el concierto de quién? Creo que fue en el Jazz. La verdad desconozco quién es. Ah, bueno, pero se fue con la señora Torres, ya no es, ¿sí? De uno de los integrantes de One Direction. Ah, de los uno integrantes, ya dijo Gustavito con Jotita con su inglés. Un grupo bien cheto. ¿Cómo? Un grupo bien cheto. Chetísimo. Chetísimo, dice Juan Eduardo. Suele merendar jugo de banana con pizza también, Michael. Y sí. Bueno, señoras y señores, voy a contar, hay gente en norte, sí hay gente, voy a contar. Aparte de la gente de la policía, de los controladores, hay un señor, un chico, una dama, un caballero. A ver, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 personas en norte en este momento, puede subir, 11 personas en norte, es lo que veo desde aquí. En el sector sur hay un poco más de gente, mucho trapo y mucha gente diseminada, preferencia un poquito.
y Preferencia Egla, antigua campeona de Lima, también creo que gente de Sudamérica. En Primero de Marzo, Deporte Total, cadena de la mitad deportiva, comentario previo al partido, comentario previo de Jotita Bernabé, presentado por... Para cada dolor... Radio KMG. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radio KMG. Señores, estamos en el Defensores del Chaco, donde se dará continuidad a la fecha número 12 de la apertura, donde en este escenario casi vacío se van a enfrentar Sol de América y Olimpia. Un Sol de América hoy en la décima posición de la tabla, que de los últimos 4 partidos ha ganado 3. Ameliano fue el encargado de meterse un poco en el zapato de Sol de América con esa victoria en su penúltimo partido. Pero desde la asunción de Humberto García ha cosechado una buena cantidad de puntos que lo sacó de la última posición de la tabla, también de la zona roja del descenso, y hoy depende exclusivamente de Sol de América para no estar nuevamente al cierre de esta fecha número 12 en la zona roja del descenso. Por supuesto que quedan muchísimas fechas por delante, no solamente en la apertura, sino que también todo el torneo clausura. Pero trabajar y encarar todos los partidos estando en esa incómoda posición no es para nada agradable, y es lo que intenta evitar el profesor Humberto García. Un Olimpia que con Palermo en el campeonato viene sobre ruedas, ha recibido un duro golpe ante Ameliano por Copa Sudamericana, que lo dejó fuera de toda competencia Olimpia. Pero en el campeonato el cuadro franjeado viene cosechando buenos resultados, que lo deja incluso como uno de los equipos que está ahí peleándole el título a Libertad, que ayer el Guma volvió a ser de las suyas. En el campeonato anda sobre ruedas tras una pálida presentación que tuvo el bicampeón del fútbol paraguayo en Copa Libertadores de América, pero en el campeonato pareciera que no hay equipo que le pueda frenar al cuadro gumarelo. Pero hoy Sol de América y Olimpia tienen su propio partido, no mirándolo a Libertad, más todavía Sol de América, que está muy distante, que pelea otro tipo de campeonato, pero sí Olimpia con esa intención de no perderle pisada al puntero del campeonato. Con la victoria de Cerro Porteño ayer, lógicamente que es un toque de alerta para Olimpia, que tendrá tal vez otro competidor en busca del título. Lo cierto es que hoy el cuadro franjeado prácticamente no tiene modificaciones en su equipo. Sí, una novedad en zona ofensiva y una nueva posición tal vez para Derlis González. Una posición en la cual ha terminado en aquel partido, en la fecha pasada ante Libertad, donde ha finalizado como un volante extremo por izquierda, producto de los cambios ofensivos que ha metido Palermo en ese encuentro en busca del triunfo. Mientras que a priori Humberto García planifica una línea de 3 zagueros centrales con 2 carrileros, 3 volantes por dentro, un media punta y un punta, un mediocampo muy poblado si contamos a los carrileros y los volantes. Seguramente que también Lisandro Cabrera o David Fernández estarán unos metros retrasados para congestionar aún más la línea de mediocampistas de Olimpia. Veremos qué planificación tiene el entrenador Humberto García, que siempre ha sido un entrenador bastante complicado de vencer para Olimpia. Hoy el cuadro danzarín pisa el terreno de juego con Gerardo Ortiz en portería, a priori con una línea de 3 zagueros centrales. Como stopper por derecha aparece Rodrigo Duarte, García Guerreño, capitán de equipo, como líbero, y Fernando Díaz como stopper por izquierda. 2 carrileros, por derecha Víctor Barrios, por izquierda Luis Ortiz, y 3 volantes por dentro, donde se van a repartir el trabajo de recuperación y juego Cristian Amarilla, Derlis Orué y Franco Aragón. Un poco más adelantado Lisandro Cabrera en compañía de David Fernández para completar el onceno danzarín de Humberto García. El cuadro de Martín Palermo, que en caso de conseguir una victoria va a recuperar terreno con relación al puntero del campeonato Libertad, pisa el terreno de juego con Gastón Olveira en portería, gran sinónimo de seguridad y garantía, Gastón Olveira en pórtico franjeado.
Línea de cuatro defensores con Paraguay Espínola como lateral por derecha, Hugo Benítez y Saúl Salcedo como zagueros centrales, y Zavala, como siempre, uno de los más rendidores que tiene Olimpia, como lateral por izquierda. Ramón Martínez y Marcos Gómez en la zona central del mediocampo para la distribución y recuperación. Dos volantes por fuera. El recién recontratado con ampliación de contrato Fernando Cardoso por derecha y Darres González, capitán de equipo, tirado como volante extremo por izquierda. Lucas Prato como el mediapunta, como el enlace, como el hombre que pueda aparecer en el área rival de sorpresa, atropellando de atrás sin tener referencia de marca. Y como referente de ataque, Aaron Páez. Señoras y señores, en cuestión de minutos, el árbitro del partido, Blas Romero, pitará el inicio del juego aquí en Sajonia, Estadio Defensores del Chaco. Por la fecha 12 de la apertura, se ven las caras Sol de América y Olimpia. Fue el comentario previo al partido, comentario previo de Jotita Bernabé, que fue presentado por... Para cada dolor en Quitador, así que no te olvides, en Yo Juicio Pequitador. Bien, Humberto García no le dio la técnica del local al equipo de Olimpia. Sol utiliza la localía en su totalidad. Arco norte en esta primera etapa para Gastón Olveira. Arco sur para Ortiz. Los capitanes García Guerreño en Sol de América, Derry González en Olimpia. Descarga la app de la cooperativa Luque y olvídate de las filas. Puedes hacer todos los pagos desde la palma de tu mano, desde donde quieras y cuando quieras. Cooperativa Luque, de los cimientos al techo, hierro para todo, para la construcción, cemento, varillas, servicios de contenedores, avenida Procede Mayo 805, Casa Italia, barrio Zoraña, Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en Médico El Chaco, Casi Eusebio Ayala. Señoras y señores, posaron para los reporteros gráficos Humberto García y Martín Palermo. Le pidió una foto Humberto a Martín. Fue un gesto de Mendoza, que también está ahí efusivamente saludando a un integrante del cuerpo técnico de Humberto García. Después vamos a averiguar más de qué se trató ese encuentro muy efusivo, hasta con foto de por medio entre Martín Palermo y Humberto García. Vamos a ver la pelota al cuadro franjeado. Arco norte para Gastón Olveira, arco sur para Ortiz. Frente a la pelota, ubicándose Derry González. Cerca está Aarón Páez. ¿Sí, Jotita? Me parece así por el pisado inicial con línea de cuatro en el fondo sol. Empezó el partido en el Defensores. Primero de marzo. Relata para el partido del KMG. Número uno. Va sacando la pelota Benítez, levanta larga para Aarón Páez. La marca por el medio, entra Prato, resta, cruzándose Duarte con determinación. ¿Cómo está parado, Jotita? Corregime, 4-1, 4-1. Para mí, 4-1, 4-1. Sí, están cuatro en el fondo. Arriba la pelota para Aarón Páez. Gana muy bien, sacando con golpe de cabeza el capitán García Carreño. Ay, 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 hay charcos ahí, espejo, se quedó la pelota. Luchando otra vez por el costado el número 29, Lisandro Cabrera. La pelota larga por la punta. Intenta, se cruza en el camino. La cobertura por esa zona, colaborando Hugo Benítez. Benítez frente a las preferencias. Saca esa pelota para Lucas Prato. Se le quedó el balón, recuperando por el costado Díaz. Lo tocó ahí Cardoso, falta, dice Romero, y habrá tiro libre para Sol. La Comercial Villetana de Capital, mayorista, minorista, a partir de 3 ya ahorras para tus compras de hogar, verduras, carnes y almacenes. Exoluta 1, kilómetro 16, la Comercial Villetana. CBD Forte, un rápido alivio de laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Cuando sos cliente, bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital, 24 horas, 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto a ellos, el banco digital de todos los paraguayos. Arriba la pelota de Franco Aragón, sacando con golpe de cabeza a Marcos Gómez, tocando la mitad de la cancha. Orué abre por el costado bajo Amarilla, colaborando por el costado Barrios. Barrios para Amarilla, la marca de Facundo Zavala. Protege la salida Zavala, saque de meta para Olimpia. Vení a conocer a AISA 365, el nuevo centro de experiencias de asegurador y gasolina. Visítanos en Barija López y Quiro Higgins, de lunes a viernes de 8 a 17.30 horas. Asegurador y gasolina, te acompañamos siempre. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol y llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Va sacando la pelota Benítez, la tiene Benítez. Benítez para el cuadro franjeado. Ahí está Benítez. Levanta arriba ese pelotazo, buscando a Lucas Prato, peleando a Aarón Páez. Gana García Guerreño, pelota en la mitad de la cancha. Tocando por el costado Marcos Gómez. Hay falta. Infracción de Franco Aragón sobre el volante de Olimpia. Estilo libre para el equipo franjeado. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparase ya y proteger tu casa con Sica. Queda bien. Hierro Mate, empresa líder en comercialización de acero, perfiles, varillas y caños de todo tipo. 17 sucursales, comunícate al 021-58-48-57. 40 años forjando éxito. Está colocando la pelota Zavala, está cerca Fernando Cardoso sobre medio campo de Sol de América, ligeramente a la derecha, metido atrás totalmente el equipo de Humberto García. Vamos a ver, corresponderá tiro libre para Olimpia. Se abre por el costado Paraguarí, ahí está Cardoso, está Zavala.
será jugada, dos toques, o va a cargar finalmente Zavala. Zavala, arranca Zavala, el centro, pelota arriba, quita bien de cabeza Duarte, pellizca la pelota por el medio, estaba sacando en esa zona amarilla, corre por el costado, pica frente a las plateas, se le fue el balón, saque de costado para Olimpia. Todavía no lo tenéis, déjala ya mismo desde Google Play o App Store y hacerlo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más, ya no se pasa seguros, tenerte protegidos, nuestra misión, seguros hogar, accidentes personales y salud y multirriesgos. Entérate más en acepasa.com.py. La pelota por el costado, hubo falta, infracción otra vez, corresponderá tiro libre para Olimpia. La falta para el representativo franjeado sobre Aarón Páez, el chico, el juvenil. Juega con reglamento, por reglamento, Gustavito. Exactamente, tiene de casaca 30, Olimpia que ocupa la décima posición en esa parte del reglamento. Cardoso esparce un poquito el agua que está ahí en esa zona para colocar bien el balón, está cerca Zavala. Creo que esta vez le va a tocar a Cardoso, frente a las plateas, tiro libre para Olimpia, buscando llegar al primero con táctica fija de pelota parada a la entrada del área, mucha gente de Olimpia, el pelotazo fuerte, cabezazo que se desvía, pica el balón, responde el arquero. Testeado, comprobado y aprobado, llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza y prepárate para escuchar Upiza, Upiza calidad desde su origen. Los viernes carga en Shell porque pagando con tu tarjeta de débito Itaú podés tener un 20% de ahorro en los combustibles B-Power en las estaciones adheridas. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Está bajando la pelota en la mitad de la cancha, sobre la zona izquierda, movilizando Ortiz, tocando más adelante, le fue colocando el balón a Fernández en la punta, se metía Fernández, se saque de meta, dice el árbitro Romero, va a corresponder saque de meta para Olimpia, arco norte para el equipo franjeado, arco sur para el cuadro Danzarín. ¿Cómo ve la circulación de la pelota en estos primeros minutos, Jotita? Circula en algunos sectores con mayor normalidad que en otras. La pelota que la va jugando Benítez, Benítez dejando la cortita para Saúl Salcedo, trabaja la salida para Olimpia. Diego, medalla peligrosa, trabaja, descarga ya aplicación disponible para y activa con tu usuario de Medalla Peligrosa Online, Medalla Peligrosa 24 horas, Medalla Peligrosa Mi Cooperativa, 38 años creciendo juntos, decidí calidad, exige impacto, más de 40 años, llevando energía al país. Barrios intenta quitar la pelota, perdió con Zavala en un charco de agua, tocó para Lucas Prato, Prato para Aarón, se metía a él y le pasó el balón por detrás, aprovecha y saca la pelota en la mitad de la cancha, está peleando Franco Aragón, recupera Ramón Martínez, resta Barrios de cabeza, la está bajando la mitad de la cancha, resbalando por el costado en esa zona, peleaba Franco, era Cabrera el que estaba mostrándose. La pelota que la tiene Olimpia, sale Hugo Benítez. Benítez juega, se le quedó la pelota en un charco de agua. El control del tiempo en el defensores. Para ser el desgrasado el Hicho Arce, Pizlón, Jorge en Paraguay, 100% Yaquina con el tiempo de juego. 5 minutos de la primera etapa y el marcador quitado en la marca más recordada del Paraguay. Indica Luis Enrique. Que Sol de América Olimpia están empatando 0-0 en el defensores. ¿Quién es el rey? Tres leones, rey de caña. El arbitraje también tiene que ser un poco comprensivo en algunas jugadas, Juan Eduardo, por el estado del campo de juego. Sí, por supuesto que el árbitro va a tener en cuenta el estado del campo de juego para tomar algunas determinaciones. Está colocando la pelota Alveira, tiro libre para Olimpia. Juega a Lotería Megaloto, elegí 6-2 números y gana mega millones. Cada domingo juega con tu quinielero Pago Express o Aquí Pago, donde vayas, lleva siempre contigo. Y Polos BL, para quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Y Polos BL, cuidamos la piel de toda la familia. Sacando la pelota a Díaz, cuidado, recupera Lucas Prato para Olimpia, sigue Prato, Prato para Olimpia, Prato trabando Barrios, gana Prato otra vez, corre para marcar Duarte, picó la pelota, aguanta Lucas Prato, Prato que pelea, superando Amarilla también, sigue Lucas Prato, buena acción de Prato, al arco, exige Ortiz que se arroja y toca por un costado, Jotita. Remate desde muy lejos de Lucas Prato y desde un ángulo muy esquinado, en diagonal prácticamente al vértice del área grande, remató potente Prato, como el campo de juego estaba húmedo, al picar esa pelota antes de llegar a Ortiz, tomó mayor velocidad y complicó al arquero de Sol. Lo dijo Jotita, lo presentó. Para cada dolor hay un quitador, así que no te olvides, señor Puyupé, quitador. Saca la pelota Díaz por un costado lateral que favorece al representativo de Olimpia frente a las preferencias, frente mismo a la técnica donde está Humberto García, totalmente ablandado el marcador de punta de Olimpia, Carlos Niño Junior Paraguarí Espínola. Arriba la pelota buscando a Aarón Páez, controla Aarón, marca Díaz, se le quedó la pelota a Aarón, sacando Díaz, complementa Aragón, insiste Cardoso para Olimpia, gana por arriba, tocando para Derli González, la recibe Derli, se intenta Derli, marca, va quitando Duarte, cayéndose frente a las plateas. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones, descubrí cómo asegurador hasta allí, puede acompañarte asegurador hasta allí, viví seguro, viví mejor, tu vehículo GEWM en Pamosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor. Sobre la zona izquierda, totalmente adelantado, Facundo Zavala, Zavala jugando bien, entregó para Derli, offside.
Offside, dice el asistente. Habrá indirecto para Sol de América. Tower Barreté, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Tower Barreté, teléfono 0981-306-964. Lo mejor en torres. Ven a vivir momentos increíbles. Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay. Viví toda la experiencia de Il Palazzo. Muchos partidos de distintas ligas del departamento central y otros departamentos de nuestro país. En el fútbol corazón de tierra adentro quedaron suspendidos por la inclemencia del tiempo. Está colocando la pelota Ortiz para quitar el goleo del representativo de Sol de América. Luego en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, enfrente a Portivo Luqueño. Sacando Ortiz, la pelota quedó muy corta. La va recuperando Cardoso, Cardoso por Olimpia. Lo está persiguiendo Ortiz por esa zona. También Franco Aragón perdió la pelota. Cardoso la tiene el argentino. Jugando por el costado izquierdo para Ortiz. Se mete Ortiz, se cruza Ramón Martínez. Sale con Paraguarí. Paraguarí juega más adelante para Arón. Corre este, retrocede García Guerreño. Alcanza la pelota, Aarón le ayudó un charco de agua, insiste el juvenil Aarón Páez, Aarón toca con Cardoso, dejándola por el medio, entregó Marcos Gómez para Cardoso, Cardoso con la pelota tocando para Ramón Martínez, Martínez mueve para Paraguarí, la tiene sobre campo de Sol de América, por el costado derecho Paraguarí, cortita para Ramón Martínez transporta la pelota, insiste Ramón otra vez con Paraguarí, Paraguarí saca levantándola para Aarón, anticipe a García Guerreño de cabeza. Venía a estudiar al Instituto de Desarrollo, licenciatura y maestría con certificación Harvard del MIT, info en arroba Instituto de Desarrollo PI. Acércate a las 80 sucursales, escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marca muy bien, estupendamente. Orué sacando la pelota por un costado lateral para Olimpia frente a las plateas. El estado del campo de juego por momentos favorece a uno, perjudica al otro, pero hace un partido distinto, diferente. Las condiciones del campo de juego cuando la pelota pica en un charco de agua. Habrá saque de costado. Zavala levanta la pelota buscando a Aarón. Aarón baja para Cardoso, cayéndose por el medio. Aragón reconquista para Sol de América. Aragón toca por derecha con Amarilla. Amarilla quiere escapar de Zavala. Gana bien, limpiamente el argentino. McDonald's, junto siempre. Motel Guaraní para tus mejores momentos. Despedidas y lunas de miel. Madame Vicente María López y Subilla, la Motel Guaraní. Va sacando la pelota por un costado. Duarte, lateral que favorece Olimpia. Sobre la punta izquierda, frente a la platea, saque de costado. Se va Zavala, dispuesto a jugar. Para ser el desgraciado, elegí short de beef, la mejor carne paraguaya, 100% chaqueña con el tiempo de juego. Van 10 minutos de la primera etapa y el marcador quitando la marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Que el partido está 0-0 entre Sol de América y Olimpia. Tú me dices, Fernandito, ¿quién es el rey? Tres leones, rey de caña. Pelota que va sacando Ramón Martínez por un costado lateral que ahora favorece al representativo de Sol de América. Lentamente se va para jugar Barrios. Pintura Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pintura Souvenir, la mejor calidad en pintura, seguridad y comodidad y placer de viajar en este turismo que te garantiza viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Este turismo, la magia de conectar. Justo en coordinación. Por el fútbol argentino ya están jugando Racing y Lanús en el cilindro. Van 11 minutos de la primera etapa. Está ganando el equipo de Gustavo Costa por un tanto contra cero. El gol lo hizo Adrián Martínez. Mira vos, está en racha impresionante Adrián Martínez. La gran figura que hoy tiene Gustavo Costas en Racing, goleador por excelencia. Marca Salcedo, Salcedo levanta, la va a buscar el número 30, Aarón Páez. Presiona a Derly González, sacando la mitad de la cancha el conjunto de Sol de América. La pelota larga, encuentra Cabrera, peligro de gol, carga Sol de América. El pase por el costado para Ortiz, Ortiz tiene el gol, tiró afuera. Y valía todo, Jotita, la primera clara de gol, se pierde Sol de América. Increíble lo que se acaba de perder Sol de América. Increíble lo de Ortiz, que hace absolutamente todo bien, menos la definición. Un contragolpe, una pelota larga donde quedan mal parados Saúl Salcedo y Benítez. Lo aprovechó correctamente Amarilla, que toma la pelota, lo habilita por derecha a Cabrera, que cruza el centro cruzado, lo deja solo a Luis Ortiz dentro del área. Lo gambetea a Paraguarí cuando estaba en una excelente posición de definición. Cruza demasiado el remate que se va lamiendo el palo izquierdo de Olveira. Se perdió el gol el conjunto Danzarín. Arriba la pelota, la va quitando larga Salcedo, pica el balón, cubre por el costado Fernando Díaz, la toca más adelante para Ortiz, luchando Lisandro Cabrera ante la marca de Benítez, la tiene Lisandro, cubre Benítez, Benítez saca para Olimpia, recupera Díaz, Díaz tocándola por el medio, mueve la pelota Aragón, la juega larga Fernández, se mete Díaz también, entra Ortiz, cubre Benítez, iba a corresponder saque de meta para Olimpia. Tupiro Villa, 28 años, liderando tu hogar de felicidad, Abril Boyani,
Músicos de Chaco, el call center 021-569-9000, Tupi, Urubiza, Arco Iris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, la cooperativa Comes y Par, Comes y Par, tu mejor opción. Está colocando la pelota Gastón Olveira, va a jugar corta para Saúl Salcedo, la primera clara, clarísima de gol, la tuvo Sol de América en los pies de Ortiz en el mano a mano ante Olveira, definió mal el 11 de Sol. Las nuevas y modernas unidades del transporte que inaugura la empresa Río Paraguay te brinda la mejor comodidad uniendo a Lloras, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. La pelota para Prato, carga Olimpia, pica Lucas Prato, fuerte, se le terminó la cancha, pico muy larga esa pelota, va por línea final, va a corresponder saque de meta para Sol. En Atlántica de Muebles aseguramos la valorización de su inversión, disfrutada de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicado en la ciudad de Caguazú, desde 440.000 los terrenos. Atlántica de esa inversión en calidad, descargar la app de Cooperativa Luque y olvídate de las filas. Puedes hacer todos los pagos desde la palma de tu mano, donde quieras y cuando quieras. Cooperativa Luque. Sumo más la barra de Olimpia, Gustavo. Ahora llegó, ahora tenemos ya un poco clima ya de fútbol con la batucada, Luis Enrique. Está colocando la pelota Ortiz, hablando de fútbol. Primero de marzo con Deporte Total, estará con la selección en la Copa América. Estaremos en la gran fiesta del fútbol sudamericano en los Estados Unidos. Partido inaugural el 20 en Atlanta. La albirroja debuta el 24 de junio en la gran fiesta de la Copa América. Pelota por el costado para Zavala. Sacando la Zavala, se pierde por un costado frente a las plateas. Lateral que finalmente es para Olimpia, dice el árbitro Fernando Romero. Sobre la izquierda, en su terreno, va a jugar la pelota Zavala. De los cimientos al techo, hierro para todo, para la construcción, cemento, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata a Avenida Proceso de Mayo, casi tal, el teléfono 021-220-894, Barros Terraño, Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en Médico Chaco, casi Eusebio Ayala. Blas Romero, el árbitro, estaba confundiendo con Fernando Romero, que ahora está jugando... Gianluca en otro equipo, ya no está en Cerro, está cedido en Tinidense. Si está jugando en el Triqui, pelota en la mitad de la cancha, pelea Ramón Martínez, perdió Ramón, recupera Lisandro. Lisandro otra vez con Ortiz, Ortiz para Sudamérica, la tiene Ortiz por la izquierda, está Ortiz, está llegando para apoyar Fernando Díaz, pelota para Díaz, pica Díaz, escapó allí, superó a su marcador, tocó otra vez por el costado para Fernández, traba Fernández, saca para Guarí, cayéndose, no hay falta para Guarí, rebota la pelota, está peleando Ramón Martínez, Martínez para Olimpia, rebota en el 20, Fernández, saque de meta para Olimpia. La comercial militar de Capitán Mayorista y Menorista, a partir de 3 ya ahorras para tus compras del hogar, verduras, carnes y almacén, es ruta 1, kilómetro 16, la comercial billetana, CBD Forte, un rápido alivio, de laboratorios en las que nuestra calidad es su segunda. El control del tiempo en el defensor. Para hacer el 10 del asado, el Hitcher TV, la mejor carne paraguaya, 100% chaqueña con el tiempo de juego, 15 minutos de la primera etapa y el marcador equitador en la marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Que el partido continúa 0-0 en el defensor. ¿Quién es el rey? 13 Leones, rey de caña. Bajando la pelota, levanta, la va sacando Cardoso, movilizándose Prato, resta García Guerreño, el capitán de Sudamérica. La recupera Díaz, Ortiz está por allí, rebotó en Paraguarí, lateral que favorece a Zona en la mitad de la cancha, frente a las preferencias, al costadito de la cámara principal de televisión, a un costado en el defensores. Gustavito. Así mismo, muy cerca también de Humberto García, que está dando indicaciones al igual que Martín Palermo. Saque de costado para Sol de América, va a jugar la pelota el número 14 Díaz. Arriba levanta buscando a Fernández. Sacó de cabeza para Guarí. Perdió por el medio Cardoso. Había falta, dice el árbitro. Levantó mucho la pierna. Aragón el 22. Franco Aragón. Tiro libre para Olimpia. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital. Las 24 horas, los 365 días del año. Porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto a ellos. El banco digital de todos los paraguayos. Señoras y señores, también ya está la programación para el Campeonato Nacional de Fútbol en el Salón en el interior del país, en Oviedo, en Caguazú, en Pastoreo, en Repatriación, la gran fiesta en esta fase y el cuadrangular final por el título será en Coronel Oviedo. El Nacional de Fútbol de Salón, que siempre es fiesta en el interior. El saque de costado frente a las preferencias. Sobre la punta derecha, totalmente adelantado Paraguarí, dispuesto a jugar. 0-0 está el partido en el defensores. La pelota de Paraguarí levanta para Aarón Páez, le gana siempre. Sacó ahora Díaz, complementa a Franco Aragón. Quedó la pelota para Amarilla. Reconquista bien, la tiene Zavala. Zavala al arco, le pega ancha, lejos afuera. Sí, Gianluca. En la sede de Coronel Oviedo para el día jueves, Carmen del Paranante, presidente Franco. Coronel Oviedo, San Juan, Epomuceno, queda libre Villa Ayes en esa competencia que lo tiene a
Ajito como mascota, Luis Enrique. Así se llama la mascota del torneo. Bueno, Ajito se llama la mascota del Nacional. Va a quitar la pelota el arquero Ortiz de Soldamérica. Venía a conocer I-765, el nuevo centro de experiencias de aseguradores. Se está visitando en el día Marijel López Casio Higgins, lunes a viernes de 8 a 17 y 30 horas. Aseguradores que se le trate, acompañamos siempre. A buscar la pelota por el costado, luchando en esa zona, se movilizaba cayéndose. Lisandro Cabrera, se fue la pelota lateral para Olimpia. Zavala va a jugar frente a las Proteas, en su terreno, todavía en la mitad de la cancha. Pocas emociones, la única del partido, y la tuvo Sol, y era una jugada clara de gol que desaprovechó Ortiz el 11. Lucas Prato bajando la pelota, Prato tocándola para Zavala. La tiene Zavala, presión amarilla, lo anula muy bien Zavala. Sale jugando para Derlis Ortiz, el capitán de Olimpia. Se va Derlis buscando a Zavala otra vez, se mete Zavala al centro, la pelota ancha por línea final. Por décimo año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Vuelve a elegir Copetrol y nadie decía a un paraguayo que avanza. Copetrol, vamos. Va a colocar la pelota Ortiz. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, repararse y proteger tu casa con Silla Queda Bien. Hierro Mate, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles y varillas. A 17 sucursales, comunicate al 021-584-857 o seguimos en las redes como @hierromat. 40 años forjando éxito. Luis Enrique. Escucho. Y lleva ese nombre de la mascota porque hay que recordar que la ciudad de Coronel del Oviedo fue fundada con el nombre Nuestra Señora del Rosario de Ajos. Ya posteriormente terminó cambiando su nombre a Coronel del Oviedo. Así mismo es. Arriba la pelota, levanta Benítez por el otro terreno, sacando Duarte con golpe de cabeza, movilizándose Vampeta Gómez, la tiene Vampeta Gómez, Marco Gómez para Olimpia, se va Marco Gómez, corre Gómez sobre la izquierda, intenta filtrar el balón, marca Barrios, rebotó, saque de costado para Olimpia frente a las Plateas. Todavía no lo tenés, descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacerlo más fácil con Dimos. Dimos mucho más en esa pase seguro. Ser de protegidos, nuestra visión, seguro su hogar, accidentes personales, salud y multirriesgos. Entérate más en acepasa.com.py. Estaremos con los equipos paraguayos en la Copa Libertadores de América el martes. Estaremos junto al campeón paraguayo Libertad frente a Deportivo Táchira de Venezuela el martes en La Huerta. El miércoles el Ciclón de Barrio Obrero en su hermosa cancha recibe igualmente a la Alianza Lima de Perú. Se fue la pelota cerca del banderín, es saque de costado. Martes y miércoles tenemos Copa Libertadores, también el martes tendremos fútbol por la Sudamericana, cuatro partidos ese día. En un ratito recordamos con Gianluca, saque de costado para Olimpia, totalmente adelantado Zavala, dispuesto a tirar, esperando Lucas Prato, esperando igualmente Cardoso, Aarón Páez, Derlis también, Vampeta Gómez, pelota arriba, gana limpiamente sacando Duarte. Testeado, comprobado y aprobado, llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Los viernes cargan Shell porque pagando con tu tarjeta de débito y de UV tenés un 20% de ahorro en combustibles B-Power en las estaciones adheridas. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Llegó Soldamérica, saca bien la defensa de Olimpia. Derlis Ortiz entregando para Marco Gómez, Gómez con la pelota, la juega larga probando con Lucas Prato, firme el capitán García Guerreño, bajando la pelota para Díaz. Díaz cambia para Amarilla por el otro costado, de izquierda a derecha frente a las Plateas, recibe Amarilla, está llegando Barrio, tiene Amarilla, Amarilla toca para Barrio, sale para marcar Vampeta Gómez, va al piso limpiamente el volante de Olimpia. Para ser el desgrasado del Hitcher Tipif, la mejor carne paraguaya, 100% pequeña con el tiempo de juego. 20 minutos de la primera etapa y el marcador quitado en la marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. América Olimpia están empatando 0-0 aquí en el Defensor, saque de costado. Barrios levanta la pelota para Fernández, que gana de cabeza, pica el balón, presiona a Lisandro, se queda con la pelota Gastón Olveira, quien es el rey. Tres Leones, rey de caña. Va a jugar al arquero de Olimpia. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja, descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos, decidí calidad, exigí impago. Saludamos a nuestro compañero energía al país. Saludamos a nuestro compañero Julio Fretes del departamento comercial, de cumpleaños también él. Le saludamos a Julio, ayer estuvo de cumpleaños, la pelota en la mitad. 49 la... años. ¿Cómo? 49 años. No, no, ni ahí todavía. Pelota en la mitad de la cancha, no seas malo, Barney. Pelota de Cardoso. Cardoso para Ramoncito. Ramoncito abre por el costado. ¿Quién te mintió? El mismo. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y su compañero? No. La pelota en la mitad de la cancha. Es domingo con pasado por agua. Arriba la pelota, marca García Guerreño, que está jugando impecable hasta ahora. Reconquista, vamos a ver. La tiene Aarón. Aarón entrega para Cardoso. Cardoso toca para Vampeta. Vampeta hace una buena finta. Escapa Super Orué. Se mete Gómez. Abre la pelota para Zavala sobre la izquierda. Se va Zavala. Marca Amarilla. Lucha Zavala. Zavala en un mano a mano con Amarilla. Está el argentino. Tocó Amarilla. Quedó sentido. Lateral para Olimpia. Juega Lotería Megaloto. Elegí 6 números y ganá mega millones cada domingo. Juega con tu
Mañanero, Pago Expreso o Aquí Pago. Donde vayas siempre lleva contigo Hipogloss BL. Para días leves como raspaduras o cortes, Hipogloss BL, cuidamos la piel de toda la familia. Va a corresponder pelota para Olimpia. Radio KMG. Romero quiere hablar con Amarilla. ¿Por qué va a salir? No tiene por qué salir si él no quiere salir. Jotita. No sé. No creo que sea por el golpe y por haberse caído unos segundos en el campo de juego. Porque él no fue atendido dentro de la cancha. No sé si hay algo anormal. No sé si con la canillera o con alguna parte de la indumentaria. Ahora sí se vuelve a tirar al suelo el jugador de Sol. Sí, porque si no es atendido, no tiene por qué salir. No tiene por qué salir del campo de juego. No sé si fue un error técnico del árbitro, se le escapó esto o hay algo más por allí, Gustavo. Sí, porque el jugador ya estaba plenamente recuperado. Es más, ya se estaba ocupando su plaza y el árbitro quería a toda costa que salga el protagonista de Sudamérica y estamos hablando de Amarilla. De error técnico, si es eso, es así tal cual, error técnico, no tiene por qué salir. Si él no es atendido adentro, ahora sí que ingresó a la sanidad, puede salir. Ahora, el árbitro antes quería que él salga y él no quería salir. Él no quería salir. Voy a fijarme en el monitor que tenemos acá, si realmente qué es lo que estaba ocurriendo con él. A ver un poquito. Ahí, ahí, ahí. Nos sacaron la toma cuando lo estaban asistiendo. La gente de la sanidad. La pelota para Olimpia. ¿Va a continuar el partido, sí, Juan Eduardo? Salvo que haya tenido un corte. Sí, si es un corte, sí. El árbitro estará en razón, si es un corte. Momentáneamente está con 10 Sudamérica, saque de costado para Olimpia frente a las plateas. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones de descubrir cómo Asegurador está allí. Puede acompañarte a Asegurador está allí, viví seguro, viví mejor. Tu vehículo GWM en Pamosa. Más de 4 décadas de pasos en servicios, lo mejor. Tower Maletín, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Tower Maletín, teléfono 0981-306-964. Intenta Derly González filtrar la pelota para Cardoso. Marca bien sacando el conjunto de Sudamérica. La va recuperando Salcedo. Salcedo juega más atrás para Gastón Olveira. Sin la emoción en el defensor del Chaco todavía del gol. Pelota para Benítez. Sigue con 10 el cuadro Manzarín. Ya está para retornar. Amarilla tuvo la autorización de Blas Romero. Aclaramos, hubo un corte. Tuvo razón el árbitro. Pelota larga para Derlis. Intenta Derlis. Marca cerrándose Barrio. Ya salió, se le fue al córner. Y estiro de esquina para Olimpia. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo. El mayor centro de juegos y diversión para hoy. Visto la experiencia en Il Palazzo. Venía a estudiar al Instituto de Desarrollo. Licenciaturas y maestrías con certificación Harvard del MIT. Info en arroba instituto desarrollo.bi. Sobre la punta derecha corresponderá tiro de esquina. Tiro de esquina para Olimpia, 0-0 está el partido. ¿Quién está colocando la pelota? ¿Es Zavala? Zavala. El argentino Zavala, tiro de esquina para Olimpia, perfilado para su zurda. Esa pelota se va a cerrar hacia el primero o segundo palo. Está Zavala. Ahí está el jugador argentino, el marcador de punta. Arranca Zavala, le pega hacia el primer palo. Destaco Lucas Prato afuera. Para hacer el 10 del asado, elegí Chorty Beef, la mejor carne paraguaya, 100% chaqueña con el tiempo de juego, 25 minutos de la primera etapa. Y el marcador quitado en la marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Señoras y señores, que en el defensor del Chaco, Olimpia Sol están empatando 0-0. ¿Quién es el rey? Tres leones, el rey de caña. Va a jugar la pelota al arquero Ortiz. Acércate a una de las 80 sucursales, escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Compra online en www.bristol.com.pi. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. McDonald's, juntos siempre. Se mete Amarilla, marca Zavala, entra Amarilla, sigue Amarilla al centro. Pelota que cruza frente al arco. Alcanza Paraguarí, lo presiona Ortiz. Va quitando Paraguarí frente a las preferencias. Motel Guaraní, para sus mejores momentos de pedidas y lunas de miel, mandan limpia entre Mercado López y Sevilla. La Motel Guaraní, pintura souvenir, te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pinturas souvenir, la mejor calidad en pintura. Sobre la zona izquierda, saque de costado Fernando Díaz para Sudamérica. Levanta la pelota para Lisandro Cabrera, para Fernández. Gana por arriba, sacando bien Marco Gómez. Complementa el pelotazo de Derli, buscando a Aarón Páez. Saca a Duarte, cabeceando la pelota otra vez en la salida. Estaba el jugador de Olimpia Cardoso, pelota de este que levanta el Quiquito primero Gómez. Se alcanza Ortiz, está mostrándose Derli González. Vamos a ver, retrocedió el arquero Ortiz. Sigue Derli. Derli jugó la pelota para Lucas Prato. La tiene el argentino. Prueba el arco. El remate. ¿Dónde está el arquero? El trámite del partido. La palabra de Jotita. Micro comentario que presenta. Para cada dolor y invitador, así que no te olvides. Yo puso Pequitadol. Dentro de todas las complicaciones que aporta el campo de juego para el buen desarrollo del partido, un Olimpia que trata de poner la pelota al ras del suelo, de distribuirla, Sudamérica obstruye bastante bien y apuesta al contragolpe. La más clara hasta ahora la tuvo
Ortiz en ese remate de zurda cruzado que pasó cerca del palo de Olveira. Después, Olimpia solamente con remates desde fuera del área ha complicado al arquero de Sol. Aquí va a corresponder tiro libre para Olimpia en su terreno, en la mitad de la cancha frente a las preferencias. Seguridad, comodidad y placer al viajar en Sol, en el turismo que te garantiza viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-781-493. Estel Turismo, la magia de conectar a tu Piro Visa. 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyán y Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tu Piro Visa. Les recordamos, señoras y señores, que ayer Cerro Porteño ganó su partido por 3-1. Victoria del representativo azulgrana frente a Sportivo Tinerense. Libertad, el campeón, el puntero, el Gumarelo. No saca pie de acelerón en el campeonato Apertura. Remontó un 0-1 en contra en su cancha. Derrotó a Guaraní 2-1. Libertad en la punta del campeonato. Ahora Olimpia está empatando 0-0. Cerro con 3 victorias consecutivas en el campeonato. Se está metiendo y está expectante el equipo del Mister Manolo. Luego de este partido en Pedro Juan 2 de mayo frente a Luqueño. Arco Iris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. La cooperativa Comexipar. Comexipar es tu mejor opción. Nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río de Paraguay. Te brindan lo mejor en comodidad, uniendo yo a las encarnaciones de Yerotaño y María Auxiliadora. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Sacando la pelota Benítez, Benítez colaborando para Guarí, para Guarí otra vez con Hugo Benítez, Benítez con la pelota, la tiene este, levanta como puede, buscando a Derli González, luchando con Diego Duarte, bajo la pelota Barrios, saca este, abriendo sobre la punta, corre amarilla, llega Fernández, está Zavala también por allí, consigue la pelota amarilla, ayudado por el agua, el charco, sacando Salcedo, la juega más adelante para Derli González, intentando Derli ante la marca de Barrios, saca el marcador de punta de Sol de América, recupera Zavala, Zavala sobre la mitad de la cancha, vamos a ver, está Zavala, Zavala con la pelota, entrega para Vampeta Gómez, se va Vampeta, lucha, pelea, lo despojan, ya perdió el balón, sacó Fernández, hubo falta, ya jugó Fernández para García Carreño. En Atlántica de Muebles aseguramos la valorización de la inversión, disfrutar de la tranquilidad que te ofrece una nueva fracción en Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Cabo Sur, desde 440 mil guaraníes los terrenos. Atlántica de Muebles, esa inversión en calidad. Infracción, dice el árbitro, falta sobre Fernández, el número 20 de Sol de América. Habrá tiro libre para el cuadro Danzarín, que tiene su sede social en Barrio Obrero y su cancha en Villa Lisa. Descarga la app de la cooperativa Luque y olvídate de las filas, puedes hacer todos los pagos desde la palma de tu mano, desde donde quieras y cuando quieras. Cooperativa Luque, de los cimientos al techo y hierros para toda la construcción, cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata, proceso de mayo 805, casi Italia. Si se jugaba en Villa Lisa con este tiempo, igual más gente en Villa Lisa que lo que tenemos ahora en el defensor, Gustavito. Yo creo que sí, Luis Enrique, aquí tenemos 800 personas aproximadamente. Habrá tiro libre. 800, ¿crees? Aproximadamente, contando con la gente que está saltando en sur. Habrá tiro libre. Arranca Aragón, Franco Aragón. La pelota débil a las manos de Gastón Olveira. Barrio Toraña, Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos el médico del Chaco, esquina Eusebio Ayala, la comercial villetana en capital mayorista y minorista. A partir de 3 ya ahorras para tus compras del hogar. Verduras, carnes y almacén. Es ruta 1, kilómetro 16, la comercial villetana. Después de este partido estaremos con Juan José Pérez, con el Tano Virgili para el juego 2 de mayo con Sportivo Luqueño. ¿Cuánto marca el tiempo de juego en el Defensores? Para ser el 10 de la Santa Legicha, RTBF, la mejor carrera paraguaya, 100% interina con el tiempo de juego, 30 minutos del primer tiempo. Y el marcador quitador, la marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Que el partido continúa 0-0. ¿Quién es el rey? Tres leones, rey de cañas. Se corrigió, cobró tiro de esquina el asistente, el árbitro cambió a Marco y marcó saque de meta, que era lo correcto. Un error porque jugó la pelota al futbolista franjeado. Saque de meta que ya está cumpliendo Ortiz. Levanta por el otro terreno. Movilizándose Lisandro Cabrera. No alcanza la pelota. Sí, Fernández. Tocando para Lisandro. Se va Lisandro. Corre Lisandro. Se mete Lisandro. Lisandro, Lisandro sobre la punta. Entra Lisandro Cabrera. Lisandro jugando más atrás para Barrios. La tiene este. Levanta para Fernández. Cabecea. Se arroja, pero no alcanza Ortiz. Jotita. Más que un cabezazo, fue una peinada de Fernández que imposibilita el cierre correcto de Ortiz, que venía por detrás suyo. Intentó peinar Fernández para habilitar a un compañero, no hizo más que desviar esa pelota por línea de fondo. Habrá saque de meta para Olimpia. Gastón Olveira está colocando la pelota. Va a jugar Saúl Salcedo. Va a quitar el conjunto franjeado. CBD Forte, un rápido alivio de laboratorios en Escalón de Calidad, su seguridad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos, CBD es un banco que esté siempre junto a ellos, el banco digital de todos los paraguayos.
reconquista la pelota Franco Aragón, el argentino, sale buscando rápidamente a Barrios, taca al conjunto de Sudamérica, se mete el marcador de punta y levantó una pelota pero muy larga, muy fuerte, era para un partido de rugby ese lanzamiento, saque de meta para Olimpia. Venía a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradores que se está visitando en la avenida Mariscal López, tiene O'Higgins de lunes a viernes de 8 y 17, 30 horas, aseguradora que se está, te acompañamos siempre por 10 años consecutivos. Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos, volver a elegir Copetrol y llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Está colocando la pelota Gastón Olveira, va quitando el arquero, jugando larga sobre el otro campo, movilizándose Duarte, peleando, gana de cabeza, bajo la pelota Lucas Prato, la tiene Derli González, entregó para Cardoso, se mete Cardoso, quiere ir Cardoso, marca bien Díaz, sacando la pelota como puede por allí. Estaba colaborando en la mitad de la cancha Franco Aragón, el argentino, el varón que favorece al representativo de Sudamérica en su terreno cerca de la área técnica de Humberto García. Sigue gesticulando y dando indicaciones al capitán García Carreño. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, reparase ya y protege tu casa con Sika, queda bien. Hierro Más, empresa líder en comercialización de acero, plancheles de caños de todo tipo, también variedad de accesorios y ferretería. 17 sucursales, arroba Hierro Más, 40 años forjando éxito. La pelota arriba, luchando, Lisandro bajó, Lisandro dejó para Fernández. Falta, falta, sí. Nada que reclamar, falta sobre el número 20 de Sudamérica, infracción. Tiro libre para Sol. Radio KMG. Desde Google Play o App Store y hacerlo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más en Asepasa Seguros, Aterrante de Protegido es nuestra misión. Seguros Hogar, accidentes personales, salud y multirriesgos, entre las demás, en asepasa.com.py. Hace rato ya se retiró Miguel Figuereo de Sudamérica. Con él también se retiró Oscar Acosta, ya no estamos en la dirigencia de Oscar Acosta. Tengo entendido que su hijo ahora forma parte de la comisión directiva, Luis Enrique. ¿Gianluca? Alan Acosta. Arriba la pelota, cabezazo ofensivo. Mirá, se fue Miguel Figueroa, se fue Oscar Acosta también. Está Alan, su hijo. Él sigue, él quedó. Sí, él quedó, forma parte de la comisión directiva. Ya don Oscar ya no formó parte de esa nueva comisión. Rubén González, el actual presidente de Sudamérica, pero está en la mitad de la cancha, llevándose Cardoso. Cardoso cambia muy bien para Zavala. Vamos a ver si aprovecha Olimpia. Tiene la pelota Zavala, dejando para Marco Gómez. Ataca Olimpia. Bien parado el conjunto de Humberto García. Jugando de Erli. Pelota para Aarón, que aguanta, pivotea. Dejó por el costado para Paraguarí, pero la pelota muy fuerte. Era Cardoso el que abrió el balón. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con sabor, con los chorizos y cortes parrilleros de Upice. Preparado para escuchar Upiza. Upiza calidad desde su origen. Los viernes que hagan CL, porque pagando con sus tarjetas de débito y crédito tenés 20% de ahorro en combustibles y power en estaciones adheridas. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. No es pretexto, pero el campo no ayuda, Jotita, el estado del campo de juego. No, para nada, para nada. Es un poco una gran complicación que tiene el campo de juego, porque hay algunos futbolistas que prefieren dividir la pelota, levantarla y no tratar de jugar al ras del suelo, porque no saben, no descifran todavía exactamente dónde están los charcos que frenan el balón. Sacando la pelota Benítez, la juega sobre mitad de la cancha. Orue bajó para Díaz, Díaz toca más adelante, desviando Ortiz, marca otra vez Benítez, reventando la pelota por un costado. ¿Cuánto marca tu cronómetro, Fernandito? Para ser 10 de la Sandra Gicho, Ortiz, mi fila mejor carrera para Guaya, 100% se viene con el tiempo de juego, 35 minutos de la primera etapa. Y el marcador quitador, la marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Radio KMG. Señoras y señores, el partido está 0-0. ¿Quién es el rey? Tres Leones, el rey de caña. Hace un rato, también hace días, se recordaba una gran conquista paraguaya en el salonismo, ganando un título nada menos que en Brasil, donde la gran figura fue Roberto Nuzzarello, uno de los más talentosos salonistas que me tocó ver en mi vida, jugador de Cardenal Vincenti y de la selección paraguaya, el querido Roberto Nuzzarello. Chiquitito, pero habilidoso, buena gente además. Pelota de mitad de cancha tocando sobre la izquierda. Intentaba Lucas Prato, reconquista Ramón Martínez. Entregando para Cardoso, cambió otra vez sobre el costado izquierdo. Mueve la pelota limpia, intentando. Sol bien parado el equipo de García. Corta Arué, recupera Cardoso, se mete Cardoso. Se arroja al piso, protege muy bien Duarte esa maniobra. Recibe otra vez Hugo Benítez para Olimpia. Hugo con la pelota, Hugo se va, la tiene Hugo. Tocándola para Ramón Martínez. Martínez juega sobre la izquierda, Saúl Salcedo se la lleva, avanza Olimpia, 0-0 hasta el partido, le pega Salcedo desde la mitad de la cancha. Como Maradona una vez le dijo a Simeone, ¿alguna vez hiciste un gol desde ahí?
No, nunca, Diego. ¿Y para qué pateas? Le dice Maradona. Una anécdota que contó Simeone en una entrevista. Va a jugar la pelota Gastón Olveira. Diego, Medalla Milagrosa trabaja. Descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. La pelota en la mitad de la cancha, sacando Marcos Gómez, buscando el balón, está Barrio, la tiene Barrios. Barrio juega por derecha para Amarilla, se le fue el balón bajo el botín. Y los partidos de Sudamericana para esta semana, Gianluca. De los equipos paraguayos, Nacional ante Corinthians, el martes a las 18 en Sao Paulo. Boca, la Bombonera, recibe a Trinidense, martes también a las 20. Y ese mismo día, 20:30 en el Centenario, Danubio es local en Uruguay frente a Sportivo Ameriano. Y también, si hablamos de la Copa Sudamericana, para el jueves a las 20, Curicó en Chile frente a Luqueño. La pelota para Lucas Prato, peligro de gol, ahora sí, peligro de gol, si llega bien Olimpia. La tocan para Derlis, la pelota muy ancha de Aarón Páez. Insiste Derlis, la marca de Duarte, se va Derlis González, el centro, desvía Duarte. Alcanza otra vez Cardoso para Olimpia. Filtró el balón, se mete por arriba, la bajó Aarón Páez, sacó García Guerreño, reconquista Ramón Martínez para Olimpia. La tiene el volante, abre por derecha para Paraguarí, la recibe Paraguarí, se le quedó la pelota en un charquito, la ayudó esta vez Paraguarí, jugándola otra vez con Cardoso. Cardoso la tiene, ahí está Cardoso para Olimpia, que firmó contrato hasta el 2026. Y con Olimpia, está Cardoso, se le fue la pelota, cobró falta el árbitro. Epa, falta de Franco Aragón, dice el árbitro. Iba a corresponder tiro libre para Olimpia frente a las preferencias. Decidí calidad, exigí impacto, más de 40 años llevando energía al país. Juega Lotería Mega Loto, elegí 6 números y gana Mega Millones cada domingo. Juega con tu dinero, Pago Express o Aquí Pago. Blas Romero, uno de los árbitros jóvenes que pinta bien en el arbitraje paraguayo, había cometido un error que lo dejó fuera por algunos partidos, pero es un chico de condiciones, es un muchacho de condiciones, Blas Romero. Habrá tiro libre. Hay que sacar Ever Aquino, hay que sacar árbitros nuevos. Lo está haciendo de a poco Ever Aquino con su trabajo en equipo. Va a corresponder tiro libre para Olimpia. Va a levantar la pelota Zavala dispuesta a tirar. Atención, autoriza Romero, pelota de Zavala. Desvía Lisandro Cabrera al córner, tiro de esquina para Olimpia. Donde vayas, lleva siempre contigo Hipogloss BL para todo tipo de vidas. Hipogloss BL, cuidamos la piel de toda la familia. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Asegurador hasta aquí puede acompañarte. Asegurador hasta aquí, viví seguro, viví mejor. Sobre la punta derecha corresponderá tiro de esquina. Es córner para Olimpia, otra vez Zavala. Hoy es el dueño de la pelota parada en Olimpia en este partido. Ahí está el argentino, muy querido, de zurda al centro, cabezazo defensivo. La pelota va al otro costado y va a despejar en esa zona. Sale Sol de América. Tu vehículo jamás impamos a más de 4 décadas. Paso a paso en servicio, lo mejor. Tu buen parte, fabricación de torres para radio AM, FM y televisión. Teléfono 0281-306-964. Tu buen parte, lo mejor en torre. Derly González levanta la pelota, dejó pasar Lucas Prato, sacando Fernando Díaz. Se encuentra Franco Aragón, picó la pelota, el balón se le va a quedar, se le quedó. Aprovecha Ramón Martínez busca en quien apoyarse, no es un jugador que tenga el talento de hacer un dribbling, intentó conectarse, sacó Díaz, lateral para Olimpia frente a las preferencias. Viene a vivir momentos increíbles en Iris Palapso, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, vivir toda la experiencia en Iris Palapso, para ser desgraciado el Hitcher de Vive, la mejor carne paraguaya 100% pequeña con el tiempo de juego ahora 40 minutos de la primera etapa y el marcador, quitador la marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Tiene un corte Lucas Prato en la altura de la ceja izquierda. Gustavito, y el árbitro lo invitó afuera correctamente. Porque aparentemente tiene un pequeño corte. Lucas Prato está sangrando, por eso va a ser atendido por los médicos. Sí, ligeramente ahí cerca de la ceja. Potita. Y va a tener que cambiar la camiseta. Sí, había sangre también, vamos a ver. Está momentáneamente con 10 Olimpia, el partido está 0-0. ¿Quién es el rey? Tres leones, rey de caña. Última parte de la primera etapa en el defensor, es poco que adicionar encima. Venía a estudiar al Instituto de Desarrollo, licenciaturas y maestrías en certificación Harvard del MIT. Info en arroba Instituto de Desarrollo Paraguay.pi. Acércate más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp del 0991-670-0600 en Brictor o comprá online. Brictor, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ah, sí, le cabeceó Lisandro Cabrera. Cabrera fue a buscar la pelota, ganó un compañero de Sol y ahí agarró la... el borde ahí del... ¿Qué parte es esa, Gotita? Superciliar izquierdo. Pelota en la mitad de la cancha, sacando Vampeta Gómez, jugando la cortita de cabeza, bajo la pelota Aarón Páez, alcanza a Cardoso para Olimpia, se va Cardoso, levanta para Derlis González, tiene el gol, Derlis, tiene el gol, tiró.
Ortiz quita la pelota al córner, Juan Eduardo. La más clara de Olimpia en el partido. Balón largo que cae por detrás del zaguero central, Duarte. Ahí la recibió Derlis González dentro del área, acomodó muy bien la pelota. Solamente tenía como obstáculo Gerardo Ortiz un remate que se va muy cerca del palo derecho. Hay un roce de Ortiz que tapa lo que era el primero de Olimpia. Ortiz salvó esta, algo parecido. Además, creo que tuvo más riesgo que el de Soldamérica, ¿verdad? Un poquito. Para mí son los dos parecidos. La diferencia es que Derlis acertó el arco y Ortiz no. El pantaloncito de Lucas Prato con la camiseta limpita que se puso ahora parece... Un contraste total. Total contraste, cierto. Habrá tiro de esquina sobre la punta izquierda, córner para Olimpia. Cardoso con el centro, pelota arriba, Resta va sacando en el primer palo. Cruzándose oportunamente, despejando Fernández. Otra vez la pelota para Fernando Cardoso. Buscando apoyo en Zavala frente a las plateas. Luchando, pelea Zavala. Ahí está Zavala con amarilla. Zafa el de Olimpia, gana. El árbitro ya castigó infracción. Balón para Soldamérica. McDonald's es juntos y siempre hemos del Guaraní para sus mejores momentos. Despedidas en luna de miel. Madame Lynch de Margel López y Señala Motel Guaraní. Parece que está en un partido zoo de campo, así de los sábados, de los perros, de los muchachos, ¿verdad? El pantaloncito es otro color, porque el blanco ya no es blanco, Gustavo. Totalmente, totalmente. Y una curiosidad, ¿qué será que se hacen de estas prendas que al finalizar el juego? Ya no creo que se laven más, Luis Enrique. No, imposible, el lavado no sale más, aunque pueden meter así. Clubes más humildes hacen un esfuerzo con... Hay un producto ahí, pero... Avanza Olimpia, carga el cuadro franjeado. Marca bien Duarte, cuidado, rebotó la pelota. La va a quitar Díaz. Última parte del partido en su primera etapa en el Defensores. 0-0 está el partido. Están escuchando Primero de Marzo con Deporte Total. Cadena de la Amistad Deportiva, la pelota de Ramón Martínez para Paraguarí. Levanta buscando la corrida de Lucas Prato. Sacó Guerreño, alcanza Cardoso. Vamos a ver si hace algo Cardoso. Jugó para Marco Gómez, puede tocar la pelota por derecha. Recibe Derlis González, vamos a ver. Se va el capitán de Olimpia. Está Derlis, dejó para Paraguarí. El centro para Lucas Prato, bajó Prato. Atención, tiró. ¡Gol! Le pegó en la mano, dice el árbitro. Mano sancionó Blas Romero. Sí, me parece que la pelota le llega a rozar un poco en el brazo a Prato cuando controla la pelota acrobáticamente, porque ya se había sobrepasado él en la jugada. Estira la pierna para atrás, controla la pelota y me parece que ahí en ese control es donde le roza la pelota en el brazo a Prato. Él no protesta, el que protesta es Derlis y otro compañero. Prato no protestó. Prato dijo que no. Sí, Prato dijo que no. Tímidamente. Vamos a ver aquí en el monitor de nuevo. Sí. Ay, 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 se le fue un poquito. Es sí. Botín, un poco del estómago y después del brazo. Sí, le pegan el brazo y la acomoda. Y como es gol, esto, sí. Acá no hay intención, no acá hay... ni posición antinatural, es la inmediatez. Exactamente. Correcto, Blas Romero, correcto el árbitro, va a terminar la primera etapa. Pintura Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pintura Souvenir, lo mejor en calidad de pinturas, seguridad, comodidad y placer. El viajar solo con Estil Turismo te garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas 0983-781-493. Estil Turismo, la magia de conectar. ¿Cuánto más se va a jugar, Gavilán? Ahora va a levantar, vamos a ver, probablemente se juegue en 2 minutos. El control del tiempo en el Defensor. Para ser el desgraciado de Hitch, Ortiz Mijas, la mejor carne paraguaya, 100% tenida con el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, primera etapa. Y el marcador quitador, la marca más regular de Paraguay, indica Luis Enrique. Hombre de poca fe, Gustavito. Te dije que casi nada. Un minuto más se va a jugar. 0-0 está el partido. ¿Quién es el rey? Tres Leones, el rey de cañas. Se va la primera etapa, señoras y señores, en el Defensores. Una tuvo Sol, una Olimpia, Jotita. Sí, ha pasado, la verdad, muy poco en este primer tiempo. El balón que se pierde frente a las preferencias, lateral para Olimpia. Paraguarí buscando a Lucas Prato. Prato tocó, cuidado, atención, pelota para Prato. Tiene el gol, se mete Prato, tiró, rebotó la pelota en el arquero y va al córner, Jotita. Linda pared al borde del área. Una pared correcta. Me parece que fue Páez o había sido Marcos Gómez el que termina empalando esa pelota para devolverle el balón a Prato dentro del área, que controla con el pecho. Fue Gómez. Excelente habilitación que Prato controla con el pecho, remata con la pierna derecha, pero con corto recorrido. En esa pierna derecha, su remate desvía Ortiz al córner. Habrá tiro de esquina. Cardoso para Olimpia, al centro de Cardoso. Pelota arriba, segundo palo, cabezazo ofensivo. Gana el fondo de Sol y el árbitro marca el final. Señoras y señores, en el Defensor, el final de la primera etapa. Soldamérica 0, Olimpia 0. Radio KMG.
Relató para el país, América y el mundo, el número uno. Gustavito. Gracias, Luis Enrique. Me acercando a Marcelo Vídeo en este centro. Marcelo, bueno, tu impresión de esta primera parte, ¿qué te dejó? Sí, la verdad que un partido, para mí, a mi punto de vista, ninguno de los dos no jugó nada. Muy cortado, mucho pelotazo. No me gustó para nada el primer tiempo. Indudablemente el campo de juego también que juega en este. Así mismo, pero Olimpia está impreciso, Sol América está jugando a la defensa y al contragolpe. Y al segundo tiempo esperemos que haya más acción, porque el primero nada. Siempre se espera un poco más de Olimpia. Totalmente. Olimpia tiene que, ahora que empieza la segunda rueda, al todo nada. Gracias, muy amable. Ahí está Marcelo Oviedo, uno de los allegados también a la comisión directiva del Club Olimpia, Luis Enrique. Bueno, señoras y señores, final de la primera etapa. Reitero lo que acabamos de señalar con Juan Eduardo. Uno, Sol Ortiz. La otra para Olimpia Prato. Una segunda también, a lo mejor Prato, que fabricó el tiro de esquina. Vamos hasta coordinación. Junta Fernandito Mongelos, Gianluca Barney. Y ya volvemos al intermedio de Jotita Bernabé aquí en el Defensores. Radio KMG. Después del fútbol ancho, entra un asado con chortibif, la mejor carne 100% pequeña. Y como no, hay asado sin llor y queso. Chorizo con queso, chortizos, el 10 del asado. Primero de marzo. www.radiokmg.com. con 19 minutos, final de la primera etapa del compromiso entre Sol América y Olimpia de Defensores del Chaco, lo que corresponde al penúltimo partido de esta fecha número 12 del torneo de apertura, para que parcialmente con este marcador el épico del equipo franjeado sume 19 puntos en la tabla, porque está llegando a su séptimo empate del torneo, mientras que Sol América, si hablamos también de puntaje, va a 14, se une al lote de Guaraní, de General Caballero y Tacuarí, que están también con la misma cantidad de puntos, en tanto que la igualdad ya corresponde al quinto, lo que va del desarrollo de esta competencia. Es decir, ahora la tabla se encuentra de la siguiente manera, con Libertad arriba 25 puntos, Cerro Porteño con 20, ahora Olimpia con 19, 18 para Sportivo Luqueño, 17 puntos para el 2 de mayo, más abajo está Sportivo Ameliano con 16, 14 para Guaraní, General Caballero Tacuarí, ahora también 14 puntos con este resultado para Sol de América, 7 para Trinidense y 6 puntos para Nacional. Cabe resaltar que a continuación se va a estar cerrando la fecha en el Estadio Río Parapití en Pedro Juan Caballero, donde el equipo local el 2 de mayo a partir de las 20 estará jugando su compromiso frente a Sportivo Luqueño. 28 años llenando tu hogar de felicidad, Avenida Boyán y Músicos de Yaco, call center 021-569-9000. Tupi, Rubisa, Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, la cooperativa Comesipar, tu mejor opción, nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay, le brinda la mejor comodidad uniendo a Jonas Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Hasta el momento la definición por el campeonato paulista se estará llevando a la tanda de penales, si esto persiste de la misma forma. ¿Por qué digo esto? Porque ya van 9 minutos de lo que va del desarrollo de la segunda etapa y Palmeiras, con el tanto de Rafael Veiga, está ganando por un tanto contra cero ante el Santo. Está jugando como siempre y con el brazalete de capitán nuestro compatriota Gustavo Gómez. Hay que recordar que en la ida en Vila Belmiro había sido victoria del Santos 1-0. Hasta ahora el global está 1-1, campeonato paulista. En Atlántica de Muebles aseguramos la valorización de la inversión, ¿eh? Disfrutar la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de las Palmeiras, ubicado en la ciudad de Caguazú. Terreno desde 440.000 guaraníes. Atlántica de Muebles, esa inversión en calidad. Descarga la app de cooperativa Luque y olvídate de las filas. Puedes hacer todos los pagos que quieras desde la palma de tu mano, desde donde quieras y cuando quieras. Cooperativa Luque. Atlético Mineiro, sí, el equipo de Gabriel Milito derrotó 3-1 y ahora a su rival de torneo, y es el campeón del torneo de esa zona también. Hay que recordar que Moreno Martins colgó los botines y lo hizo con la camiseta de Cruzeiro en este compromiso, en lo que fue la previa del partido ante el Atlético Mineiro. Lo cierto es que el equipo minero se terminó consagrando campeón de este torneo. Hay que resaltar que también hay fútbol en la Argentina, campeonato, Copa de la Liga Profesional. Sí, la victoria de Racing final en la primera etapa, 1-0 con el tanto de Adrián Martínez ante la Lanús. A continuación, a las 20, River en el Monumental estará jugando frente a Rosario Central. De los cimientos al techo, hierro para todo, para la construcción, cementos, varillas, servicios de contenedores, Avenida Próceres de Mayo 805, casi tal, el teléfono 021-220-894, Barrio Toraña, Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en Médicos de Chaco, es casi Eusebio Ayala. Sigue la temperatura de 23 grados, elevado porcentaje de humedad 97, continúa pronóstico hablando de que podríamos llegar a tener todavía lluvias para el día de hoy en horas de la noche, también en la madrugada de mañana lunes, Luis Enrique. Correcto, Barney. Señoras y señores, 0-0 está el partido. Comentario intermedio de Jotita Bernabé, presentado por www.radiokmg.com.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radio KMG. Pasado muy poco, cierto, Radio hay como KMG. El tema del campo de juego, que a medida que fue transcurriendo el tiempo se fue estropeando bastante, charcos de agua en algunos sectores del terreno que los jugadores mucho no podían descifrar, por eso el juego fluido ha sido casi imposible de ver a lo largo del primer tiempo. Dentro de todo, Olimpia ha intentado, ha buscado con poca claridad. Ha sorprendido a Ortiz en dos oportunidades, primero con un remate de Prato volcado por el sector izquierdo, enganchando la pelota para el medio, desde un ángulo muy esquinado y complejo, con distancia importante, buscó directamente el arco de Ortiz y fue el primer revolcón de Ortiz en el partido. Cuando tuvo que lanzarse sobre su caño izquierdo para con ambas manos desviar esa pelota a un costado, no era un remate muy potente, pero sí ha tomado mayor velocidad el balón cuando pica antes de llegar a la humanidad del golero de Sol de América, que tampoco tuvo intención alguna de asegurar ese remate de Prato, sencillamente desactiva el peligro desviándola con ambas manos a un costado. Un Sol de América que se encontró con su mejor oportunidad hasta aquí en el partido, en una pelota que cae en campo franjeado, se enciman en la marca Benítez y Salcedo. Una pelota que queda suelta para Amarilla, que rápidamente mete un pase profundo por derecha para Fernández, que en velocidad hace lo correcto. Cruza la pelota, ya metido al borde del área por derecha, hacia el lado opuesto donde estaba Ortiz. Y Luis Ortiz controla la pelota y ante la marca de Paraguarí engancha con la pierna derecha precisamente. Lo desactiva totalmente de cualquier posibilidad de Paraguarí Espínola. Y quedó mano a mano con Gastón Olveira en una muy buena posición dentro del área. Sobre todo porque ese enganche lo termina quedando para su pierna más hábil, para la zurda. Y Ortiz termina cruzando el remate, hace lo correcto, cruza el remate. Pero lastimosamente para Sol de América, ese remate de zurda de Ortiz se va abriendo mucho. Del palo izquierdo de Olveira, si bien el remate no se fue lejos del caño izquierdo, todo lo contrario. El remate fue muy cruzado. Y por eso Sol de América al minuto 11 no ha podido gritar la apertura aquí en Sajonia. Y fue verdaderamente lo único que ha tenido Sol de América en este primer tiempo, que tomó una postura de contragolpeador, un Olimpia que manejaba más la pelota, pero sin encontrar demasiados espacios para complicarlo a Gerardo Ortiz. Se comportó bastante bien la zona defensiva de Sol de América. Un Orué, Derlis, que ha trabajado muy bien en la mitad de cancha en compañía de Franco Aragón. Amarilla tirado por la zona derecha, Ortiz por izquierda. Trabajó bien a la hora de destruir el juego de Olimpia Sol de América y por eso se le hizo muy complejo al cuadro de Martín Palermo poder crearle muchas situaciones de gol. Repito, muchos jugadores tenían que dividir, saltar líneas, levantar el balón para ir a atacar una segunda pelota porque el campo de juego no es apto como para salir jugando con la pelota al ras del suelo. En varias oportunidades hemos observado jugadores que intentaban una habilitación al compañero y la pelota a los 5 metros terminaba frenándose y la recuperaba el rival. Por eso los futbolistas, tanto de Sol de América como de Olimpia, no buscaron riesgo alguno. No tenían pensado arriesgar un pase retrasado para sus arqueros, para que ellos sí frontalmente la puedan rechazar más lejos. No vimos un movimiento de pelota lateral en zona defensiva para buscar una fuga más clara por el otro lado. Tampoco hemos visto transiciones rápidas e importantes del mediocampo hacia zona ofensiva. Lógico, eso tiene directa relación con el estado del campo de juego. Y nadie quiso asumir riesgos para no facilitarle el trabajo ofensivo al rival o para no facilitarle la conversión al rival. Y esto corre para Sol de América y para Olimpia. Un Olimpia que tardó mucho en crearle serios problemas a Gerardo Ortiz. La más clara que ha tenido Olimpia ha sido
la de Derlis González, en esa habilitación profunda que recibió por detrás de los zagueros centrales de Sol de América, y Derlis correctamente controla la pelota dentro del área, queda muy bien ubicado, un remate a media altura, un poco más elevado incluso, cruzado que se le metía a Gerardo Ortiz, pero apareció la muy buena respuesta del arquero de Sol de América para desviar la pelota al tiro libre de esquina en la situación más clara que ha tenido Olimpia en el partido. Si quieren, podemos contabilizar esa última de Prato en una pelota que la recibe dentro del área cerca del vértice hacia el sector derecho donde atacaba Fernando Cardoso. Una habilitación fuera del área al borde para Marcos Gómez, que controla la pelota y le devuelve, pero por elevación, a Prato ese balón, que controla con el pecho, la acomoda un poquitito con el muslo y de aire, incómodo por la marca del zaguero central Duarte, también cerraba García Guerreño. No tuvo mucho ángulo de tiro Prato como para poder vencer a Ortiz, que ya estaba muy encima suyo también para cubrir su palo. Por eso ese intento de Prato termina yéndose al tiro libre de esquina, que Olimpia no lo pudo aprovechar. Le costó mucho al franjeado poder encontrar jugadas bien elaboradas del mediocampo para arriba. Zavala ha pasado mucho y bien al ataque. Le faltó muchísimo a Paraguarí para hacerlo en este primer tiempo, muy estancado, muy estático Paraguarí, no siendo un auxilio para Fernando Cardoso, el volante derecho de Olimpia. Se desprendió mucho de la zona de contención Marcos Gómez, Ramón jugaba más de péndulo, jugando por detrás de todos los volantes para hacer de relevo, pero que también tuvo mucho contacto con la pelota, porque Olimpia, en esa postura de ser el equipo predominante en el terreno de juego, tuvo más la pelota que Sol de América. Tenerla más no implica tenerla mejor o sacarle mayor provecho a esa tenencia. Ahí ya vamos al otro lado, Olimpia ha intentado, pero Sol de América también a nivel defensivo se ha comportado bastante bien como para cerrarle todos los caminos que Olimpia ha intentado utilizar para sacarle provecho a esa posesión que tenía en el juego. Un Sol de América que ya a cerrarle camino, salir rápido con Amarilla por derecha, con Ortiz por izquierda y después buscarlo a Fernández o a Cabrera. Pero no tenía constancia, era muy esporádico cada contragolpe de Sol de América, que sí rodeó, merodeó un poco el área de Olveira, pero hasta ahí se ha quedado en la intención nada más Sol de América, sacando esa clara jugada que ha tenido Ortiz, tampoco Sol de América le ha llevado complicaciones a Gastón. No tuvo incluso pelotas paradas de complicaciones Sol de América como para enviar algún centro peligroso para la cabeza de Duarte, de García Guerreño, de Díaz y del mismo Fernández, que tuvo un primer tiempo bastante interesante, me parece por encima del rendimiento de Lisandro Cabrera. Un Aragón que trabajó muy bien en la recuperación con Derlis Orué. Y esos trabajos individuales que aportaron mucho en lo colectivo le dieron a Sol de América una solvencia defensiva que explica del por qué Olimpia, sumado al campo de juego, no ha tenido casi situaciones para convertir en este primer tiempo. La de Derlis, tapada correcta de Ortiz, y después paremos de contar. Y Sol de América en su postura de contragolpeador, a los 11, esa jugada de Ortiz, que se va muy cerca del palo izquierdo de Gastón Olveira cuando estaba mano a mano con el arquero de Olimpia. Después a los dos, le ha costado mucho verdaderamente ser claros, y es entendible por el estado del campo de juego, porque tal vez los dos tengan que salir un poco de su libreto. Un Sol de América con Humberto García que suele planificar estos partidos con transiciones rápidas, con dos o tres pases en la mitad de cancha y luego ya algún balón profundo para la velocidad de sus hombres de ofensiva y sus extremos. Pero el campo de juego no colabora, por eso digo que los dos tuvieron que salir un poco de ese libreto que pretenden los entrenadores para emplear y practicar este tipo de partidos. Ninguno de los dos está, me parece, con su libreto 100% ajustado a lo que pensaban. Lo cierto es que la primera etapa se ha ido aquí en el Estadio Defensores del Chaco con una igualdad a cero entre Sol de América y Olimpia. Una situación clara por bando, no ha pasado mucho en el primer tiempo aquí en Sajonia y ya están los equipos en el terreno de juego para que en segundos el árbitro Blas Romero pite el complemento en Sajonia con esta paridad sin goles. Fue el intermedio de Jotita Bernabé que fue presentado por...
para cada dolor en Quitadol. Así que no te olvides, el Yopricio P. Quitadol. Los primeros en volver, árbitros, los árbitros del partido. Ahora la gente de Sol de América. Sin cambio, Sol, Gustavo. Por lo que estoy notando, los 11 que culminaron la primera parte están regresando sin cambio Sol de América. Olimpia permanece en vestuario, Fernandito. La Comercial Villetana de Capiatá, mayorista, minoriza. A partir de 3 ya ahorras para tus compras del hogar. Verduras, carnes y almacén. Es ruta 1, kilómetro 16, la Comercial Villetana. CBD Ford, un rápido alivio de Laboratorios Lange, nuestra calidad, su seguridad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año. Porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto a ellos, el banco digital de todos los paraguayos. Vení a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacyretá. Visítanos en Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes, de 8 a 17.30 horas. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Y por décimo año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Está volviendo Olimpia. Novedades, Gavilán. Sin cambios, Olimpia regresó a Aaron Páez. Eso significa que va a sumar más minutos, aparte de los 45 iniciales, Luis Enrique. Arco Norte en este segundo tiempo para Sol de América. Arco Sur para Olimpia. Vamos a ver la pelota al cuadro danzarín. Conversando con Mendoza, el PF. Estaba Zavala, el marcador de punta argentino de Olimpia. Frente a la pelota está Lisandro Cabrera. Vamos a ver la pelota al cuadro danzarín. Todo está listo, todo está dispuesto. En el defensores autorizó Blas Romero, tocó Sol. Empieza el segundo tiempo del partido. Radio KMG. Para el país, América y el mundo, el número uno. La pelota que se pierde por el lateral favorece finalmente al cuadro franjeado. Hacia el lado derecho de la salida, donde está Paraguay Espínola dispuesta a jugar. Comenzó el segundo tiempo, no tenemos la moción del gol. Una fina, finísima llovizna que no para durante el trámite de este partido que arrancó en su segunda etapa. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparase ya y protege tu casa con visita, queda bien. Hierro Mad, empresa líder en comercialización de acero, chapas y perfiles. 17 sucursales. Comunicate al 021-518-4157. Hierro Mad. Arriba la pelota, levanta larga, barrio sobre la punta, corre amarilla. Se está metiéndose amarilla por esa zona para el conjunto de Sudamérica. Buscando apoyo en Fernández, se desprende de Ramón Martínez que comete falta. Falta de Ramón Martínez, tiro libre para Sol. Todavía no la tenés, descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacerlo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más y en Hacer Pasa Seguros tenerte protegido. Es nuestra misión, seguros, hogar, accidentes personales, salud y multirriesgos. Entérate más en hacepasa.com.py. Luis Enrique. Sí. El detalle, todos los jugadores de Olimpia cambiaron la vestimenta. Sí, es evidente, cambiaron los pantaloncitos, las medias no, pero sí los pantaloncitos y la camiseta. Va a corresponder tiro libre. Tiro libre, el que sí cambió las medias fue Derlis, el único para mí. A ver, así hay otro que cambió la media, sí creo que cambió otro Paraguari. Paraguari Derlis, lo que me fijo por la media, evidentemente que cambiaron. Habrá tiro libre. Tiro libre para Sol, peligroso tiro libre. Buen perfil para un zurdo, pero veo que se acomoda un diestro. Es Franco Aragón, quiere decir que va a levantar la pelota para un centro o querrá poner por el costado de la barrera. Atención, tiro libre para Sol de América. 0-0 está el partido aquí en el Defensores. Arco Sur autoriza a Blas Romero. Le pega Aragón al costado de la barrera. Y el balón va por línea final, saque de meta para Olimpia. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Prepárate para escuchar Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Los viernes cargan Shell porque pagando con tus tarjetas de débito Itaú, tenés 20% de ahorro en los combustibles. B-Power en estaciones adheridas. Shell, desarrollo mundial para eficiencia de tu motor. Sí, Gianluca. Por el campeonato carioca, Luis Enrique volvió a ganar Flamengo la revancha de la final. Esta vez por 1-0 en el estadio Maracaná, global de 4-0 ante Nova Iguazú, y consiguió su título carioca número 38 del historial. Y también hay que sumarle a un paraguayo, porque Santiago Campos jugó poco, es cierto, jugó dos partidos de este presente campeonato carioca y es campeón con Flamengo. Arriba la pelota, levanta larga Marco Jóvez, cambiándola para Zavala. Zavala con el balón, recibe el esférico, controla la pelota, está Zavala superando amarilla, sigue Zavala, lo despoja en la mitad de la cancha, sacando por el costado Fernández, que guapo este número 20, está por todas las partes, por todo el terreno, es muy guapo, me gusta. Lo guapo era Lisandro el que quitó esta vez y quedó Fernández arriba. La pelota que la va, está bajando Hugo Benítez con Paraguarí, arriba intentando conectarse con Aaron Páez. Sacó la pelota por el costado Díaz, alcanza en el fondo Salcedo.
Salcedo jugándola para Paraguarí. Paraguarí juega más atrás con Olveira. Diego Medalla Milagrosa trabaja. Descarga ya la aplicación disponible para socios. Activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online. Medalla Milagrosa 24 horas. Medalla Milagrosa Multioperativa. 38 años creciendo juntos. Decidí calidad. Exigí impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Se borró el vendedor de esquipas o de las preferencias. Bajó líder, le buscó, no lo encontró. No, no te burles, no sea irónico. No, ¿por qué? Y no, pero no, no, pero hace rato que se borró cuando no había nadie en la cancha acá en preferencia. Yo creo que habrá escuchado algo. No. Pelota sobre la punta, intentando Barrio, buscando la pelota otra vez para Lisandro Cabrera. Lisandro, sí, Jotita. No trabaja con la libreta negra. La pelota por derecha iba a cobrar al contado. Barrios totalmente adelantado. Lisandro, sí. Con razón la lluvia. Lisandro, un intérprete colombiano muy conocido que ya no está, Mesa. Saque de costado sobre la punta, lateral que favorece al conjunto danzarín. Está para jugar la pelota Barrio. Olimpia prepara una variante 1 o 2, porque Martín Palermo algo le dijo a su asistente. Atención, pelota por el área, saca con golpe de cabeza Ramón Martínez, le pega a Uruguay. Recto al arco sobre el travesaño, saque de meta para Olimpia. Juga Lotería Mega Loto, elegí 6 números y gana Mega Millones. Cada domingo juga con tu quinielero, pago expreso y pago. Desde vayas, donde siempre vayas contigo. Y por los BL, restaura cicatriz a todo tipo de vidas. Radio KMG. Y por los BL, cuidamos la piel de toda la familia. Luis Enrique. Sí. Ese canta la famosa música, me dejó tomando Mati Terere. Así mismo es. Sí, se acordó de Paraguay también en algún momento. Sí, grande Lisandro Messi. Hace poco falleció Gianluca. Sí, sí. El control del tiempo en el defensor. Para ser el 10 del asado de Hinchard, la mejor carne paraguaya, 100% pequeña con el tiempo de juego. 5 minutos de la segunda etapa y el marcador quitador, la marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Señoras y señores, en el defensor del Chaco, el partido está 0-0. ¿Quién es el rey? Tres leones, el rey de caña. Sí, Juan Eduardo. Posición no. Adelantada. Ya se anula todo. La pelota favorece finalmente al conjunto de Sol de América. Abre lateral que favorece al representante. Tiro libre para el conjunto de Sol de América. Yo soy un fanático. No fue prácticamente de mi época, pero escuchar las músicas de los Beatles es fuera de serie realmente. Son unos genios. Y Paul McCartney es una presencia hasta ahora impresionante de lo que ha sido el grupo que cambió y que revolucionó a la juventud en el mundo, en el planeta Tierra. Los cuatro de Liverpool. Sí, hay un antes y un después de los cuatro de Liverpool, indudablemente. Genios. Un talento único, formaron un grupo maravilloso y con un genio como Lennon y el otro Paul McCartney y los demás que se acoplaban y hacían un grupo fenomenal. Los genios eran indudablemente John Lennon y Paul McCartney, pero un grupo sensacional, sensacional. Grupo inglés, adorado en los Estados Unidos. Es difícil que los americanos, los Yankees, pero le tienen un cariño, un respeto, idolatraban a los cuatro de Liverpool, porque cuando fueron a hacer gira por los Estados Unidos fue realmente impresionante. La pelota por arriba, hay muchos genios de la música que ya no están y que se han ido muy pronto, indudablemente cada uno en su estilo. Sí, Ringo Starr y George Harrison, exactamente, los integrantes de los Beatles. Y hablar de, por ejemplo, indudablemente Michael Jackson, Freddie Mercury, del propio Elvis Presley, de genios que se fueron muy pronto, muy pronto. La pelota por el costado, que nacieron dotados por un don maravilloso. Pelota sobre la izquierda, Frank Sinatra, por ejemplo, esa voz, ese registro de voz de Frank Sinatra. El británico que todavía está con vida, que también es un genio, es Elton John. Sí, usted lo dijo, me parece excelente. La pelota a la mitad de la cancha, la tiene Aarón Páez, sale el número 30, cambia por el otro costado para Paraguarí. Intenta Olimpia, corre Paraguarí, invade el área, el centro estaba Gómez, se va, tiró. Aarón Páez levantó la pelota, sensación de gol en el área de Sol de América, Jotita. Un penal con pelota al movimiento, prácticamente lo que acaba de desperdiciar Páez. Un buen centro de Paraguarí que la controla Gómez dentro del área. Ese control permite la recuperación defensiva de Barrios, que le barre la pelota, le traba. El rebote lo favorece a Aarón Páez, que de zurda remata por encima del travesaño. Una linda situación de Olimpia que desperdicia Páez. La pelota en la mitad de la cancha, sacando Ruelo, lo dijo Jotita, lo presentó. Para acá, Dolor, el quitador, así que no te olvides, el Yopuisupe quitador. ¡Ay, qué lindo remate del número 11, Ortiz! Cerca del palo, pasó cerca del caño izquierdo del arco de Gastón Olveira. Va a corresponder salida para el conjunto de Olimpia. Arco norte en esta segunda etapa para Sol de América. Arco sur para el conjunto de Olimpia, perdón, Fernandito. ¿Quién trabaja de forma diferenciada, Solito?
Ahí estamos viendo Hugo Quintana, es el que está trabajando de manera diferenciada. El partido está 0-0, Fernando. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallín puede acompañarte. Aseguradora Tallín y seguro viví mejor tu vehículo. GWM en Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios, lo mejor. La pelota por derecha, está levantando Amarilla, buscando la conexión, se acomoda bien, vete hasta el fondo, Barrios, lindo centro, Gastón Olveira. Se arroja estupendamente el arquero Juan Eduardo. Oportuno y seguro lo de Olveira, porque fue muy bueno el centro de Barrios. A media altura se iba retrasando esa pelota para la atropellada de Cabrera, pero antes estuvo Olveira con sus seguras manos para cortar el envío. El que mejor juega en Olimpia en este terreno, sobre este terreno, es Lucas Prato. Pelota por el área, marca García Guerreño, experimentado jugador. Mirá que me está gustando el partido de Marquitos Gómez, ¿eh? Sí, no, yo me refiero al mal transporte de pelota de Prato, acomodándose, cómo maneja bien el estado del campo de juego. Bien Gómez, que hace rato, la vez pasada, ya había hecho buen partido Marquitos Gómez, el volante, ¿eh? Desde que reapareció después de aquella lesión, que había venido lesionado de la selección paraguaya, él ganó una posición con el Martín Palermo en el equipo de Olimpia. La pelota en la mitad de la cancha, levantan por el costado buscando a Derrick González por derecha, marca García Guerreño, se enfrentan los dos capitanes, gana el Olimpia, saca muy bien, tocó en la esquina del área con peligro, dejaron la pelota, era justamente Marco Gómez que buscó a Lucas Prato, saca a la gente de Sudamérica, peleando Zavala con Amarilla, sacó Zavala, gana Zavala, Zavala se la lleva, jugando para Marco Gómez, levanta la pelota para Aarón Páez, se mete el chico, bajó la pelota, la controla, ahí está Aarón, Aarón para el conjunto franjeado, Aarón con el esférico, jugando la cortita para Zavala. Zavala, aguanta Zavala, tocó para Aarón. Aarón se enreda un poquito, pero intenta jugar con Gómez, que alcanza la pelota cerca del banderín. La tiene Vampeta Gómez, Vampeta con Zavala. Zavala controla la pelota, carga, lindo centro por el área. Resta sacando García Guerreño, recupera a Derly González para Olimpia. Le dio a Fernando Cardoso, que le pega por abajo y afuera. Para Celi desde la sala de Hitcher, Dipif, la mejor carne paraguaya, 100% de Aqueña, gol en el tiempo de juego. Van 10 minutos del segundo tiempo y el marcador quitado en la marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Señoras y señores, el partido está 0-0. ¿Quién es el rey? Tres leones, rey de caña. El viernes habrá un encuentro de compañeros del Colegio Monseñor Lasaña en la residencia particular del doctor Pedro Ferrer, hincha de Cerro Porteño. Él invita a todos los compañeros de la promoción. Pelota en la mitad de la cancha, jugando por el costado, aparece Barrios, entregando por el medio, tocando la pelota para Amarilla, intenta Amarilla, marca Zavala, sacando para Olimpia. Después de este partido, narra Juan José Pérez, comenta el Tano Virgili. Juegan en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, frente a Sportivo Luqueño, 2 de mayo y Luqueño, pelota de Derlis. Libertad sigue siendo el puntero del campeonato, aguanta Lucas Prato, dejó bien el balón para Ramón Martínez, tocando cortita, entrega para Cardoso, la tiene Fer, ahí está Cardoso, Cardoso rejando la pelota, Fernando para Ramón Martínez, cambiando para Vampeta Gómez, está cerca Zavala, el pase para este, se ubica Derlis González, recibe la pelota sobre la izquierda, atención, metiéndose Derlis González, avanza Derlis, sigue Derlis, se entregó, dejó para Cardoso, Cardoso con el balón, se mete Cardoso, levantó para Paraguarí. La pelota por línea final con Eduardo. Lento cruzado de Fernando Cardoso. Correcto pique de Paraguarí para hacer un poco de fuga, de descarga. En una zona central muy congestionada de la zona defensiva de Soldamérica. Picó Paraguarí, lo intentó habilitar Cardoso dentro del área, pero el envío fue muy largo, por eso repone Gerardo Ortiz. Lo dijo Bernabé, lo presentó. Para cada dolor hay un quitador, así que no te olvides, yo fui su quitador. Abra saque de meta para Soldamérica. Libertad le ganó a Guaraní por 2-1, es puntero absoluto del campeonato y sigue siendo el único invicto que resta en la apertura. Tower Malete, fabricación de torres para Radio AMFM y Televisión, teléfono 0981-306-964. Tower Malete, lo mejor en torres. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión en Paraguay. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Radio KMG. Por derecha, Ramón Martínez cayó solo, no hay falta. Marca García Guerreño, la va recuperando Olimpia. Vamos a ver, insiste el cuadro franjeado. Cardoso dejando para Derlis al arco. La pelota cerquita del palo derecho, Juan Eduardo. Ni bien recibió esa pelota Derlis González. Ya giró, se encontró frontal al arco de Gerardo Ortiz. Desde unos 23 o 25 metros remató potente cruzado Derlis. No se fue cerca del palo derecho, no se fue lejos, mejor dicho, del palo derecho de Gerardo. Va a corresponder saque de meta para Soldamérica. Ojo para la gente de Olimpia. Cerro ganó el partido ayer, se está acomodando expectante en la tabla de posiciones. Cerro sumó de a 3 en los 3 últimos partidos de la apertura. Olimpia, digamos que está obligado a ganar, está empatando con Soldamérica. Pelota que la tiene Ortiz, jugando por el costado para Amarilla. Amarilla alcanza, mete el centro a cualquier parte, no estaba nadie.
Ven y estudiar al Instituto de Desarrollo, licenciaturas y maestrías en certificación Harvard del MIT. Info en @institutodesarrollo.pi. Acércate a una de las 80 sucursales y escribiros al WhatsApp 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.pi. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Radio KMG. Con viento, Gustavito. Ahora sí, con mucha intensidad y un viento sur que pasa y sobrevuela el Defensores. Salcedo jugando más atrás para Gastón Olveira. Olveira va sacando el balón. Sí, Barney. Apareció Aníbal Moreno, Luis Enrique, para poner de momento Palmeiras 2, Santos 0, a 35 minutos de segundo tiempo. Estamos a 10 de tener al séptimo paraguayo campeón en el fútbol de Brasil, este caso en el torneo paulista, con Gustavo Gómez, Luis Enrique. Te iba a decir, no me digas el nombre, pero ya dijiste. Palmeiras, si no, no me Gustavo Gómez. ¿Cuántos títulos? Creo que es... Bueno, Dani Alves en el mundo es el más ganador, Dani Alves, ¿verdad? Históricamente ya ha ganado títulos grandes, extraordinarios. Hablamos de Champions, estamos hablando de Europa. Pero los títulos que ha ganado Gustavo Gómez con el Palmeiras, sí, extraordinario. Gustavo ha ganado la Champions de Sudamérica también. Sí, sí, claro, claro, claro. Claro, se hizo famoso después del último partido de cero, la Champions de Sudamérica. El extranjero más ganador en la historia del Palmeiras. ¿Quién? Gustavo Gómez. ¿Cómo? El extranjero más ganador en la historia del Palmeiras. Ya lo detallaron el año pasado, justamente ese atributo, esa virtud, ese récord que tiene Gustavo Gómez. Si gana, sería su cuarto campeonato paulista. Cuarto paulista, ¿sabes? Pues hay Brasileirão, Copa de Brasil, ha ganado Copa Libertadores, Recopa Sudamericana, ha ganado absolutamente todo. Y con un plus siendo capitán. La pelota por el costado, es un plus claro totalmente, pelea sacando Fernando Díaz. Díaz levanta, conquista Cardoso, limpia, la tiene Cardoso, está Cardoso con la pelota, jugándola para Vampeta Gómez, otra vez con Fer cambia sobre la izquierda, arriba para Zavala deja picar el balón, acomoda el cuerpo, se queda con el esférico frente a las preferencias, vamos a ver qué fabrica el argentino, ahí está Zavala, se va Zavala jugándola, tocó por el costado para Benítez, este prolonga al frente para Cardoso, se mete el número 14, el centro para Aarón, sacando la pelota estaba Duarte, resta Díaz, levanta para Lisandro Cabrera, corre Lisandro, dejó picar la pelota Hugo Benítez, acomoda con el muslo derecho y de zurda juega con su arquero. Para ser el desgraciado, elegí Jordi Luis, la mejor carta paraguaya, 100% pequeña con el tiempo de juego, 15 minutos de la segunda etapa y el marcador, quita Don, la marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Continúa 0-0 en el Defensores. ¿Quién es el rey? Tres leones, rey de caña. Se fue la pelota por línea final. Va a corresponder tiro de esquina. Es córner para Sol. Estaremos en la Copa América con tu selección. Mi selección. Nuestra selección con la albirroja. En los Estados Unidos. Paraguay debuta el 24 de junio. Juega el 24 de junio, el 28 de junio, el 2 de julio, los tres partidos que les corresponde en fase de grupo de clasificación. Ahí estará presente primero de marzo, junto a Deporte Total. Pelota sobre la punta derecha, corresponderá a tiro de esquina. Es córner para Sol de América. Está colocando Franco Aragón. Primero de marzo está en la donde está la albirroja desde 1976. La histórica radio Primero de Marzo y Deporte Total, junto a la selección paraguaya. Sacando de cabeza, en el fondo estaba colaborando Paraguarí. Salcedo estaba ganando la pelota, ya se anula todo. Salió el balón, iba a corresponder salida para Olimpia. McDonald's, juntos siempre, Motel Guaraní, para sus mejores momentos, despedidas y lunas de miel. Madame Lynch, entre Marica López, es ya la Motel Guaraní, pintura souvenir, te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficie, pintura souvenir, la mejor calidad en pinturas. La pelota sobre mitad de la cancha, bajando Derly González, intenta Derly, la hizo bien Derly, jugándola, presiona por allí, queriendo ganar la pelota otra vez, Cardoso, recupera el conjunto de Sol de América con Barrios, jugando para Amarilla. Amarilla levanta la pelota, intentó filtrar para Lisandro, se va ancha por un costado, favorece finalmente al conjunto franjeado frente a la preferencia. Era Fernández el que estaba cayendo por ese costado. Va a jugar la pelota Zavala, sí. Sol de América que prepara dos modificaciones, el 25 Fernando Ruiz Díaz y el 19 Ronald Roa, cuando también en Olimpia aparentemente es llamado Carlos Arrua. Correcto, creo que llamó a dos, Gustavito, percatate un poco. Pelota que va sacando Ramón Martínez.
buscando a Derly González, cayendo y cometiendo falta a Derly González. Sí, cometiste falta, capitán. Tiro libre para Sol. Seguridad, comodidad y placer al viajar solo. Este turismo te garantiza. Viaje diario a Santa Cruz de la Sierra. Consulta 0983-781-493. Este turismo, la magia de conectar tu Piruvisa, 28 años llevando tu hogar de felicidad. Avenida Boyán y Músicos del Chaco, Call Center 021-569-9000. Tu Piruvisa. Arriba la pelota, paralizando Cabrera. Quita con golpe de cabeza Saúl Salcedo, movilizándose Fernández, bajando para Lisandro. Lisandro prueba el arco, pero muy lejos. Muy lejos del arco. Espero cambien los dos equipos, Cotita, a ver si mejora esto. Sí, bueno, Arrua, que seguramente si es que ingresa, le va a dar, me parece, un poco más de volumen de juego. Y veremos qué pretende Humberto García con el ingreso de estos dos futbolistas y por quiénes ingresarán. Repetime los cambios en Sol de América. En Sol de América, el 25, Fernando Ruiz Díaz, y 19, Ronald Roa. Ambos delanteros en Olimpia. El primer convocado, Ale Franco. Al final es Alex Franco, Cotita. Cabrera para mí será uno de los que salen Sol. Alex Franco va a retornar en Olimpia, camiseta número 20, la tiene Cardoso. Cardoso con la pelota, sigue Cardoso. Cardoso se fuerza, Cardoso. Cardoso saca, pegó una amarilla lateral para Olimpia. Arco Iris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, cooperativa Comisipar, Comisibar, tu mejor opción. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad, uniendo a Lloras, Encarnación, Mayapotaño y María Auxiliadora. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Gavilán. Se tira Ramón Martínez y ya está con la 20. Alex Franco en Sudamérica, el 25. Fernando Ruiz Díaz, se le tira Fernández. David Fernández. Y el 19, Ronald Roa. Y se le tira el número 8, Cristian Amarilla. Los cambios en Sol. Bueno, las variantes. Se va Amarilla con la 8 y se va con la 20 Fernández. Habrá saque de costado para Olimpio frente a las preferencias. En Atlántica de Muebles aseguramos la valoración de tu inversión. Disfrutar de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caguazú, terreno a partir de 440.000 guaraníes, con todos los servicios disponibles para que el sueño de la casa propia sea realidad. Atlántica de Muebles, esa inversión en calidad. La pelota en la mitad de la cancha, sacando Franco Aragón. Me quedé con las ganas, líder del Chipazo, realmente. Hoy almorcé muy temprano, porque muy temprano. Pelota en la mitad de la cancha, saque de costado. ¿Qué almorzaste, Cotita? ¿Pasta hoy o algo de carne? Guiso. Peleando Lucas Prato. Prato la tiene. ¿Hizo tu madre? No. Pelota por el costado. ¿No comiste en la casa de tus padres hoy? No. ¿Cuánto marca tu cronómetro, Fernandito? Para Serie 10 del asado, el Gicho Arcibis de la Jorjana Paraguaya, 100% chaqueña, con el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Y el marcador quitado en la marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Bueno, un guiso con arroz, ahí popó, con pan caliente, con un poco de juguito, así fue, Jotita. Y queso rallado. Obviamente, arriba, sí, el clima daba. ¿Usted, Barney? Milanesa de pollo. ¿Usted, Gustavito? También milanesa, pero de carne. ¿Vos, líder? ¿Pollo? Al horno. Ah, bueno. Yo, tallarín. Pelota por el costado, lateral que favorece al representativo. Monge López tiene unas ganas de contar lo que almorzó. ¿Qué almorzaste, Fernandito? Pollo al horno con chipabazú. Sí, brillante. Pollito. Muy parecido a lo de líder. Hay dos que están de dieta. No, está bien, no, pero es rico así con el clima este, el pollito bien. Sí, es riquito. ¿Y Will qué almorzó? ¿Will? Pregúntale. ¿Qué? Hamburguesa, dice. Estaba por acá. Hamburguesa, claro, estaba trabajando y sí. Pero él exagera, está comiendo mucha hamburguesa. Veo siempre una McDonald's sobre su mesa, ¿eh? Sí, yo cargo ahí. Cada vez que hay fútbol hay una hamburguesa ahí, ¿eh? De McDonald's. Tres empanadas recién como merienda. Arriba la pelota, cuatro cambios en un ratito. A ver quién es el segundo en Olimpia. ¿O no? Yo pensé que lo llamó a Rúa también. La pelota que está peleando sobre la izquierda, corre con velocidad, peligro de gol, carga Sol de América, peligro de gol. El centro está buscando a Lisandro. Corta, saca Salcedo, Jotita. Qué linda inclusión ofensiva, ¿eh? Qué centro de Ortiz, retrasado, se relamía de ganas. Cabrera de recepcionar ese centro, pero lo interceptó Saúl. Derny González invade el área, le pellizca la pelota, muy bien, banderín arriba. Sacó Duarte, ya el asistente estaba ligeramente adelantado. Derny, estoy de acuerdo totalmente con el árbitro que está frente a las plateas. Es indirecto para Sol.
Sol. Descarga la app de la cooperativa del Luque y olvídate de las filas. Puedes hacer los pagos desde la palma de tu mano, donde quieras y cuando quieras. Cooperativa Luque, de los cimientos al techo, Hierro Par, todo para la construcción, cemento, varilla, servicio de contenedores, entrega inmediata, avenida Proceso de Mayo 805, Casa Italia, bar restaurante Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en Médico del Chaco, casi Eusebio Yala. Es bueno que comente lo que dijiste recién a la audiencia de Deporte Total, Jotita, en el caso de Derlis, en este tipo de jugada. Ah, no, se nota que le falta ritmo de competencia a Derlis. Derlis, estando bien esta jugada, acá partió fácilmente 3 metros adelantado y termina recuperándose en la marca el defensor de Sudamérica, igualando en la carrera a Derlis. Cuando a Derlis, en su mejor momento antes de la lesión, lo metía a Gastón, a Gerardo Ortiz en su arco, gambeteaba a todos los que están en gradería norte y después bajaba a volver a convertir. Ahora se nota que le falta ritmo de competencia a Derlis. Dominando la pelota, Aaron Páez, la tiene Páez para el conjunto franjeado. Ahí está el juvenil Páez, levanta la pelota buscando a Zavala, si alcanza puede crear algo Zavala. Vamos a ver, está Zavala, vuelve a cargar, pelota arriba para Lucas Prato, saca de cabeza García Guerreño. Bajando la pelota, intentando Lisandro, juegan la pelota por el costado para Roa, la va perdiendo Roa. Le gana Marco Gómez, tocó sobre el costado izquierdo para Zavala, resbaló Zavala, sacando otra vez Roa, falta de Roa, dice el árbitro. Y habrá tiro libre para Olimpia. La comercial billetana de capital mayorista minorista, a partir de 3 ya ahorras para tus compras de hogar, verduras, carnes y almacén. Es ruta 1, kilómetro 16, la comercial billetana, CBD Forte, un rápido alivio de laboratorios Nazca, nuestra calidad, su seguridad. Aquí no, para mí no hubo falta al jugador de Sudamérica, ¿eh? No hubo falta, es más, Zavala es el que va a chocar al jugador de Sudamérica. El monitor nos muestra claramente, es más, sin el monitor ya veíamos que no fue falta, pero el árbitro castiga infracción. Habrá tiro libre para Olimpia. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital 24 horas, 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto a ellos, el banco digital de todos los paraguayos. Señoras y señores, corresponderá tiro libre. Tiro libre para Olimpia, le falta un gol a este partido, 0-0 el encuentro. Atención, después se viene 2 de mayo con Sportivo Luqueño. Tiro libre para Olimpia. Cardoso arranca, Cardoso le pegó, Cardoso, cabezazo, el balón débil a las manos del arquero. Vení a conocer a IC365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yastreta. Visítanos en Avenida Marijal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes de 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yastreta, te acompañamos siempre. La pelota de Rúa sobre la izquierda, entregando para Ortiz. Ortiz intenta meter la pelota, pica el balón, se va al córner, corresponderá tiro de esquina para el conjunto de Sudamérica. Y van a subir García Guerreño y Duarte. Para ser el desgrasado de Hitcher Artifici, la mejor carne paraguaya, 100% yaqueña, con el triunfo de juego, 25 minutos de la segunda etapa y el marcador, quitado en la barca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Señoras y señores, que el partido está 0-0, ¿quién es el rey? Tres leones, rey de cañas. Atención sobre la punta izquierda, corresponderá tiro de esquina. Viene el centro, pelota arriba, quita bien Olveira, recupera Ortiz, le pegó, rebotó la pelota en Lucas Prato. Insiste Ortiz y es saque de meta finalmente para Olimpia. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que puede avanzar. Copetrol, vamos, para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Sika, queda bien. La pelota por derecha, llevándose el balón, Roa coloca al centro, cabezazo de Lisandro Cabrera. Parietal izquierdo, se le abrió un poquito esa pelota, susto frente al arco de Olimpia, Jotita. Centro desde la derecha de Roa, anticipo de Cabrera dentro del área ante Saúl Salcedo. Logra cabecear esa pelota Cabrera, pero se va abriendo del poste derecho. Llegó con peligro Sudamérica en la última. Va sacando la pelota para Guarí, buscando a Aaron Páez. Alcanza Lucas Prato, Prato la tiene, pelea Prato. Pierde en el medio, le ganó Orué. Orué saca por el costado para Franco Aragón. Franco Aragón extiende la pelota para Ortiz. Está cerca Ruiz Díaz, tocando Lisandro, pelota por el otro costado, está pidiendo Barrios. La cambian larga para Roa, que se mete dentro del área, remata al arco. La pelota por línea final, saque de meta para Olimpia. Hierro Más, de empresa líder en comercialización de acero, chapas y perfiles. Contamos con un servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Seguimos en redes como @hierromad, 40 años forjando éxitos. Todavía no la tenés, descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacerlo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Señoras y señores, 0-0 este partido. Cerro está segundo en la tabla del campeonato putero. Está el campeón Libertad, invicto, único.
Lo tocó ahí, sí, cometió falta, ley de ventaja del árbitro, pelota que la tiene Franco, Franco juega sobre la punta, corre Aarón Páez, se está metiendo Páez, intenta Páez, ganó limpiamente Duarte arrojándose al piso, sale tocando por el medio, dejó, jugó la pelota con Barrios, Orué levanta, metiendo larga, la pelota para Ruiz Díaz no alcanza, llega Benítez, Benítez, cuidado, qué bien la hizo Benítez, tenía dos jugadores de Sudamérica, ganó confianza Benítez, ahora pelota que está luchando, Franco gana por arriba, bajó para Lucas Prato, intenta Prato, le ganó bien en la presión, el jugador Díaz, Fernández López, persigue Prato, se va Díaz, va al piso Prato, peleando la pelota con todo, alcanza otra vez para Guarí, la tiene para Guarí para Olimpia, sale buscando a Ale Franco en la mitad de la cancha, Prato tocó, peligro de gol, atención, está habilitado Derlis González con peligro de gol, se mete Derlis, sigue Derlis González, está Derlis, se enredó solito con la pelota Jotita, no está. Se enredó, dudó si habilitarlo a Páez dentro del área, después intentó una gambeta, la pelota se le queda entre las piernas y eso permite la recuperación de Duarte. Sacando la pelota Fernando Cardoso, Cardoso juega más adelante, recibe la pelota. Está lejos todavía Derlis, Gustavito, ¿eh? Muy lejos, le falta mucho en la parte futbolística, le falta bastante y es lo que le preocupa ya a la gente hoy. Cardoso levanta sobre la izquierda, bajándola para Zavala. Mirá que le da minutos Martín Palermo. Saca la pelota. Barrios jugando con Roa por el costado. Va al piso. Zavala, es Salcedo, perdón. Pelota que favorece al conjunto de Soldamérica frente a las preferencias. En Así Pasa Seguros, tenerte protegidos. Nuestra misión, seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriesgos. Entérate más en asepasa.com.pi. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa. Upisa, no, calidad desde su origen. ¿No lo llamó Arrúa? Sí, Carlos Arrúa, Rodney Redes y Eric López. Lo convocado por Martín Palermo. Bueno, correcto. Sí. Arrúa era para los 10 minutos, hace 10 minutos atrás. Sobre la punta derecha Barrios, levanta la pelota por el área, cabezazo defensivo de Saúl Salcedo, luchando por el costado otra vez, aguanta bien y saca la pelota Cardoso, Cardoso por Olimpia, linda acción de Cardoso, sale Cardoso, transporta el balón, sigue Cardoso jugando para Lucas Prato, carga, va con todo Olimpia, Lucas Prato dejó otra vez para Cardoso, con peligro, cruza la pelota al otro costado, la va a buscar Derlis González, no está bien Derlis González, no está bien, no hay por ahí la tipo, como dice Benicio Guaraní, cómo se nota, cómo le cuesta, increíble. Él era una luz corriendo de estas pelotas. ¿Será que está todo bien en él? Habría que averiguar, Gustavito, cuál es el problema. Físico no, en el sentido de que no es físico. Es normal, él estuvo más de 4 meses sin jugar. Es normal, solamente los partidos, los minutos le van a ir dando nuevamente esa confianza, el ritmo, el timing. Yo lo entiendo perfectamente a Derlis González. Pero está muy lejos, ¿eh? Sí, no estamos acostumbrados a verla así. Está lejos, por supuesto. Pero ¿cómo será la única forma de ponerlo a punto? Jugando. Franco para Olimpia. Ale Franco, peligro de gol. Cuidado Cardoso, va a llegar Zavala. Va a pasar Zavala, pasó Zavala. Pelota para Zavala, sobre la izquierda. Se mete Zavala. Zavala para el equipo franjeado. Vamos a ver Zavala, maniobra Zavala. Zavala va tocando para Marcos Gómez. Gómez abre por el otro costado. Recibe la pelota para Guarí, para Guarí. Hace la de Paraguarí a cualquier parte, mal afuera. Había 5 compañeros tenía Paraguarí. Escucho, Gustavo. Sí, los cambios. 7 Hugo Fernández, 32 Carlos Arrúa y 23 Rodney Redes. Lo que se preparan para ingresar. El primero en salir es Fernando Cardoso en Olimpia. Ingresa en sustitución Hugo Fernández. Ahora vamos a ver quién es el segundo en salir. Lucas Prato. Y ya está Carlos Arrúa. Carlos Arrúa 32. Y la tercera modificación 23, Ronnie Redes. El que sale. Derlis tendría que irse. Y se va Derlis. Derlis González se va en Olimpia. También cambios en Sudamérica. El 6, Miguel Paniagua. Y el 26. Leandro Espejo. Se retira el 29, el 6 Miguel Paniagua, se retira Lisandro Cabrera y el 26 Leandro Espejo y se retira el número 11 Luis Ortiz. 5 modificaciones en este parate de Luis Enrique. Bueno, correcto, señoras y señores. Espejo hubiera entrado un poquito antes, Gustavito. También es un muy buen jugador, es argentino. Y cuando había Espejo en la cancha, Espejo de agua. Lo que pasa es que Ortiz estaba haciendo un partido interesante también, ¿eh? Sí, una gotita nomás de humor porque el partido no tiene gol hasta ahora. 5
5 cambios, 3 en Olimpia, 2 en Soldamérica. El partido continúa 0-0. Y los viernes cargan Chile, porque pagando con tarjeta de débito Itaú tenés 20% de ahorro en los combustibles B-Power en estaciones adheridas. El desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Diego Medalla Milagrosa trabaja. Descarga la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa 38. Carga Olimpia con peligro, puntos. La pelota que va sacando Roa al córner, le tenía que pegar de primera Aarón Páez. Trató de acomodarse, de jugar ahí, perdón, Fernandito, tiro de esquina, a Rúa, tocándola para Huguito Fernández, Huguito Fernández para Rúa, la tiene Rúa, a Rúa levanta el centro con peligro, Ortiz, Gerardo Ortiz quita la pelota de gol al córner, Jotita. Impresionante la pelota que acaba de sacar Ortiz, un cabezazo de Páez, por detrás de Saúl Salcedo, un cabezazo a quemarropas que Ortiz, a puro reflejo, manotea la pelota al córner. Habrá tiro de esquina para Olimpia, sobre la punta derecha, Huguito Fernández, dispuesta a tirar. Huguito Fernández, viene el centro, pelota al segundo palo, no alcanza a nadie a buscar la pelota otra vez, la consigue Rúa, controlando la pelota Franco, Franco para Olimpia, mueve cortita para Zavala, la tiene Zavala, se va Zavala, centro de Zavala, pelota pasada, sale Gerardo Ortiz, el arquero se queda con el balón. Decidí calidad, exige impacto, más de 40 años llevando la al país, juega Lotería Migaloto, elegí 6 números y ganan mega millones cada domingo, juega con pequeño dinero, pago peso, aquí pago. Sale con la pelota Zavala, Zavala entregando para Rúa, va llevándose la pelota, quiere irse a Rúa con el balón, sigue a Rúa, tocando bien la pelota, era Huguito Fernández, la pelota por el costado, sacándola Duarte, la juega por la derecha hacia Rúa, está esperando Espejo, también Ruiz Díaz, gana Rúa, anula Huguito Fernández, lo persigue Marcos Gómez, gana Rúa, sigue Rúa, va al piso, Salcedo impecablemente, Salcedo con gran jerarquía, tocándola para Huguito Fernández, Huguito se la deja en la mitad de la cancha para Ale Franco con la pelota, Ale Franco juega por la derecha hacia Paraguarí, pide la pelota a Rúa marcando el pase, la pelota para Rúa, pero corta, va quitando García Carreño, dejando la pelota para Espejo, 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 se mete Espejo, Espejo le dio el gol, tiene el gol, tiró, Ruiz Díaz, tapó creo que Salcedo en un esfuerzo tremendo, Jotita. Salcedo se cruzó toda la zona defensiva de izquierda a derecha para barrer dentro del área y bloquearle ese remate a Ruiz Díaz que tenía peligro para el arco de Olveira. Buen cruce de Saúl. Se toca y se toma de la cabeza Martín Palermo. Susto para el arco de Olimpia. Salvó Salcedo. Habrá tiro de esquina para Soldamérica. Este empate no le favorece a Olimpia. Imagínense si pierde el partido. Habrá tiro de esquina sobre la punta izquierda. Córner para el conjunto danzarín. Viene el centro, pelota arriba. Olveira resta, quita con golpe de puño. Para ser el 10 de la sala del Hitcher, la mejor carne paraguaya. 100% de aquella con el tiempo de juego. 35 minutos de la segunda etapa y el marcador quita don. La marca más recordada del Paraguay, indica Luis Enrique. Que solo Olimpia, están empatando 0-0 en el defensor. ¿Quién es el rey? Tres leones, el rey de caña. Habrá saque de costado para Soldamérica. Sobre la zona izquierda, frente a las plateas, va a jugar la pelota Fernando Díaz. No se apura Díaz, esperando Paniagua, el número 6. Se ubica Espejo sobre la izquierda. La pelota que la está bajando Benítez para Olimpia. Gana Benítez, saca Benítez. Benítez para el equipo franjeado. La juega más adelante para Aarón Páez, que dejó la pelota para Rúa en la mitad de la cancha. A Rúa el que levanta. Intenta conectarse otra vez con Huguito Fernández. Baja de cabeza por el costado Díaz, dejando para Urue. Urue para Espejo en la mitad de la cancha, cambiando para Rúa, circunstancia de la cancha, baja Redes, la tiene Rúa, Rúa para el conjunto de Soldamérica, pegó en Redes, traba Redes, la pelota tocada otra vez para Ruiz Díaz, la consigue Franco Aragón, jugando con Espejo sobre la izquierda, rebaló Espejo, no hay nada que culparle, la pista no está buena, pelota de Franco, presiona Orué, bien Orué para ganar la pelota, buscando otra vez la conexión con Espejo, ahí está Espejo, pierde la pelota, rebotó, sacó Franco, lateral para Soldamérica. Donde vayas, lleva siempre contigo Hipoglos BL, restaura y cicatriza todo tipo de heridas, Hipoglos BL, cuidamos las pieles de toda la familia. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Asegurador Hasta Aquí puede acompañarte. Asegurador Hasta Aquí, viví seguro, viví mejor. Estás escuchando Primero de Marzo con Deporte Total, la radio paraguaya de los mundiales. Falta infracción sobre Huguito Fernández. Va a corresponder salida para el conjunto de Olimpia en la mitad de la cancha. 0-0 está el partido. Luego se vienen Pedro Juan Caballero, 2 de mayo con Sportivo Luqueño. El martes estaremos con Libertad, con el campeón paraguayo. Libertad frente al Deportivo Táchira de Venezuela. Estaremos en ese compromiso por la radio paraguaya de los mundiales con el gran equipo de Deporte Total. El miércoles estaremos con el Ciclón de Barrio Obrero frente a Alianza Lima por la Libertadores. Estaremos también con Tridense en la Bombonera ante Boca por la Sudamericana. También con Nacional ante Corinthians en San Pablo. Pelota de Gómez. Gómez tocando más atrás. Estaremos con Luqueño en Chile ante Coquimbo. Pelota por arriba. Movilizándose. Ganó la pelota. La recupera por la mitad de la cancha. Franco, Franco. Jugándola con Huguito Fernández. Se mete Huguito. Pide Redes. Pelota para Redes. Sacando con lo justo. Se fue el balón.
Se fue la pelota, tiro de esquina para Olimpia. Tu vehículo GWM en Pamosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicio, lo mejor. Tower Marete, fabricación de torres para radio, AM, televisión y FM. Teléfono 0981-306-964. Tower Marete, lo mejor en torres. Sobre la punta izquierda, corresponderá tiro de esquina. Es córner para Olimpia, Rúa dispuesto a tirar, buscando el gol, el centro al primer palo. Quita la defensa de Soldamérica. Lateral para Olimpia, frente a las preferencias. El propio Rúa va a dejarle para Zavala, jugando para Zavala. Zavala con toda la pelota, intenta Zavala, trabando Orué, se le fue la pelota, saque de costado por Olimpia otra vez, lo va tomando el argentino Zavala, jugando con Aarón Páez, para Zavala otra vez, intentando Zavala, se mete ahí tocó Orueno, es saque de meta para Sol. Vení a vivir momentos increíbles, Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversiones del Paraguay, viví toda la experiencia de Il Palazzo. Vení a estudiar en el Instituto de Desarrollo, licenciaturas y maestrías, con certificación Harvard y del MIT. Info en @institutodesarrollo.pi. Se frena Olimpia con este empate en el campeonato, Jotita. Sí, y sobre todo porque al segundo turno van a jugar dos equipos que están ahí peleando la misma posición que Olimpia. Va a quitar la pelota Gerardo Ortiz. Acércate a unas 80 sucursales, escribiros al WhatsApp 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.pi. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Esperando la pelota Marcos Gómez, se fue el balón por un costado, favorece a Soldamérica, perdió la pelota al volante central de Olimpia, es saque de costado, va a jugar la pelota Barrios, 3-4 metros sobre campo, rival por la derecha frente a las preferencias, el marcador de punta Barrios, arriba la pelota buscando la conexión, se mete por ahí Uruguay hasta el fondo, se cruzó en la marca, quitó como pudo otra vez Vampeta Gómez, era el 3 Benítez, cabezazo defensivo, encuentra la pelota, bien Arrúa con gesto técnico para Huguito Fernández, sale con velocidad Huguito Fernández para el equipo de Olimpia, sigue Hugo, tocando larga la pelota para Aarón Páez, va llegando Aarón, se cruza en el camino, la marca oportuna, reventando la pelota al capitán García Guerreño, paró la pelota Martín Palermo, la juega Huguito, Huguito con Vampeta, Vampeta la tiene, entrega para Arrúa, Carlitos Arrúa con la pelota, la tiene cortada para Gómez otra vez, está Zavala, está Huguito sobre la izquierda, pelota para Zavala, Zavala maneja el balón, entregando otra vez sobre mitad de la cancha para Carlitos Arrúa, Arrúa con Zavala, pisa la pelota Zavala, aguanta Zavala, buscando Huguito Fernández, se puede escapar Hugo, se mete Hugo Fernández, maniobra el 7 de Olimpia, ahí está el zurdo Hugo Fernández, entregando para Arrúa, está Arrúa, va a probar Arrúa, el centro, pelota pasada para Paraguarí, peligro de gol, bajó dentro del área, jugó por abajo, la marca oportuna de García Guerreño, Jotita. Aquí la hizo bien Paraguarí, qué lindo cambio de frente otra vez de Arrúa, buscándolo constantemente a Paraguarí, recepcionó dentro del área, cruzó un buen centro, rasante al primer palo, nadie de Olimpia para atropellar. Bajando la pelota Salcedo, última parte del partido, juegan en mitad de la cancha, Paraguarí dejó otra vez para Vampeta, para Paraguarí, transporta la pelota, dejó Arrúa, Paraguarí jugando con Redes, la tiene Redes, ley de ventaja, pelota de Redes jugando para atrás, la va a buscar rápidamente, cruzando a Huguito Fernández, rebotó la pelota al control del tiempo en este partido. Para ser el 10 de la zona de Hitchor, divide la mejor carrera Paraguaya, 100% taquilla con el tiempo de juego, 40 minutos de la segunda etapa y el marcador, quitándole la marca más recordada y Paraguay indica. Arrúa, Arrúa, cruza la pelota Juan Eduardo. Saque de costado rápido de Zavala para habilitarlo a Arrúa. Defensa desacomodada de Soldamérica. Remate desde fuera del área colocado buscando el palo izquierdo de Ortiz. El balón se va a metro y medio del caño izquierdo. Perdón, Gustavo Fernandito. El rey, este es Leones, el rey de caña. Va a quitar la pelota Ortiz. Tres McDonald's, junto siempre, Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y lunas de miel. Madame Lins, entre Marisa López y su Villala, Motel Guaraní. Va a jugar la pelota al arquero de Sol de América, señoras y señores, después estaremos con 2 de mayo, Esportivo Luqueño. Olimpia puede quedar cuarto en el campeonato, ¿eh? Olimpia puede quedar cuarto, si hay un ganador entre 2 de mayo y Luqueño, ¿verdad? ¿O cómo es? A ver, sí, con este empate sí. Si hay un ganador en Pedro Juan, quedaría cuarto. Sí, porque si el 2 de mayo gana, va a ir a 20 puntos, lo va a igualar a Cerro Porteño. Sería Libertad, Cerro, 2 de mayo y Olimpia. Ah, bueno, ¿y Luqueño queda con? Ah, y Luqueño si pierde se queda con 18. Pero Olimpia está empatando y va a 19. Usted tiene razón. Pelota sobre el costado. Saque Luis de Enrique. Te escucho. A propósito de Pedro Juan Caballero, reporte, ya ahí no hay lluvia. Está todo en óptimas condiciones. Bueno, es un partido muy importante para el local. Cambio en Soldamérica, Gustavito. Se retira el 22, Franco Aragón, e ingresa un histórico en Soldamérica, el 30, José María Ortigosa. Mira vos, José María Ortigosa. Hace cuánto que no lo veo en cancha, José María Ortigosa, ¿eh? Un histórico. Jugó en Guaraní, jugó en Cerro Porteño, pero es histórico de Soldamérica. En la última parte del partido le queda muy poco. Se anima, también quiere
buscar la experiencia de Ortigosa, por ahí dar el golpe. Humberto García, es muy capaz este García, arriba la pelota, levanta por el área, cabezazo ofensivo, ganó, sacó la pelota Salcedo, la recupera a la mitad de la cancha, la pelota larga sobre la izquierda, intentando Guito Fernández, sacó Barrios, está peleando a Rúa, Redes también caía en la otra zona, por el otro costado, pelota que la está manejando Duarte, Duarte juega sobre mitad de la cancha para Orué, Orué juega con Rúa, Rúa más atrás, pelota de Barrios metiendo más adelante para José María Ortigosa, marca Salcedo, rebotó la pelota en Ortigosa, Cicotita. Si empatan en Pedro Juan, Olimpia no va a perder la posición. Escucho. A propósito de José Ortigosa, jugó en Palmeiras, que recientemente se acaba de consagrar campeón del torneo paulista, ganó por 2-0 frente al Santos, otro paraguayo campeón, nuevamente Gustavo Gómez. 7 paraguayos campeón en Brasil, ¿eh? 7 paraguayos hasta el momento. La pelota de Barrio, salvó Olveira. Señoras y señores, milagro frente al arco de Olimpia, San Olveira, si no vio mal. Pelota de gol ahí en la boca del arco, un venenoso cruce de balón, un centro en diagonal al área. Se salvó el arco de Olimpia, me fijaré en el monitor ahora. La pelota de Barrios, no me equivoqué. Espejo tenía el gol, Olveira, una vez más Olveira, le salva Olimpia en este campeonato, Gotita. Qué centro precioso, desde la zona derecha de Barrios. Atropelló Espejo, logra puntear esa pelota, roza en el talón derecho de Olveira, que salió a achicarle espacio a Espejo. La pelota roza en Olveira y córner, pero después hay un duro choque entre el jugador de Sol de América y Olveira. Hay saque de arco al final. ¿Al final saque de arco? Para mí era córner, ¿eh? Para mí también, a no ser que haya tocado otra vez la pelota en Espejo, Gustavo. No, yo no vi eso. Creo que cobró infracción, ¿eh? No. Pero tampoco había infracción. No, había infracción, Gotita, Gustavito, Gotita, no. Pero otra vez Olveira, ¿qué? Cambio en Olimpia, 39. 39, debut oficial en Olimpia, Freddy Noguera, que le torna a la entidad franqueada proveniente de Brasil. Freddy Noguera debuta oficialmente en el equipo de primera, le quedan algunos minutos, se fue Aarón Páez, la pelota de Zavala, Zavala levanta, desvían de cabeza, movilizándose Noguera, sacando Barrios con golpe de cabeza, movilizándose Ortigosa, Ortigosa para Espejo, el pelotazo largo, va a salir Gastón Olveira, cuidado, Olveira, el arquero se arroja y domina. Sí, Jotita. Rengueando salió Olveira, te fijaste, ahí está. Salió rengueando Olveira porque la pelota profunda, se percató el arquero de Olimpia que en velocidad le iban a ganar a Saúl. Dio unos pasos, pero totalmente rengueando Olveira. Qué complicaciones, ¿eh? Olimpia ya no tiene cambios. Olimpia ya no tiene cambios y Olveira prácticamente está en una pierna. Señoras y señores, última parte del partido. Vamos a ver cuánto más indica el cuarto árbitro. El partido está 0-0. El control del tiempo en el Defensores. Para Serie 10 del Asado de Hitch, Orti vive la mejor carne paraguaya 100% yaquiña con el tiempo de juego cumplido. 45 minutos de la segunda etapa y el marcador quita doble. La marca más recordada del Paraguay indica Luis Enrique. Señoras y señores, el partido está 0-0. ¿Quién es el rey? Tres leones, el rey de caña. ¿Cuánto más, Gustavito? 4 minutos más. Huguito Fernández bajó la pelota para el que acaba de ingresar. Reiterame la variante en Olimpia. Freddy Noguera, casaca 39. Noguera con la 39, baja en el fondo, cubre Benítez. Se le fue el balón por un costado. Esta vez hizo bien la cobertura para Salcedo. Bien los centrales de Olimpia, ¿eh? Se fue la pelota. ¿Qué quiso hacer la gente de Sol? No. Acá tiene que ser amonestado Benítez. Porque el saque de costado era para Olimpia, iba a jugar rápido Barrios, ya lanzó el saque de costado para reponer rápido y Benítez tiró una pelota dentro de la cancha. Arriba Barrios por el área, golpe de cabeza, quedó el balón, le va a pegar Espejo, tiene el gol, Espejo tiró. Ancha cerca del palo Juan Eduardo. Qué susto, ahora recupera el aliento el hincha de Olimpia. Porque parecía que ese zurdazo de Espejo se le metía al ángulo superior derecho a Olveira. Qué cerca se fue el zurdazo de Espejo Sol de América en esta última. A punto de convertir. Luis Enrique. Escucho. Sumemos la lista uno más. Son 8 paraguayos porque acaba de culminar el compromiso en el clásico que se conoce como el Badí. Bahía ante Vitoria con empate 1-1. Olimpia, peligro de gol, se mete, remate. Se cruza en el camino Redes la pelota que pega en Fernando Díaz al córner. Sí, Gianluca. Sí, ampliamos y completamos la información. El Vitoria con su empate de visitante 1-1 ante el Bahía, global de 4-3. Se consagró campeón del torneo bahiano Raúl Cáceres, otro paraguayo más campeón del fútbol de Brasil. Bien por Raulito Cáceres, muy querido por todos. Viene el centro, pelota arriba, cabezazo de Salcedo, bajó el balón, intenta Noguera, la van sacando por el costado, está peleando Zavala, lateral para Olimpia, se va el partido. 8 paraguayos campeón
en Brasil, son campeones en Brasil. El último, Raúl Cáceres, nuestro conocido Raúl Cáceres, el hijo de Virginio. La pelota sobre la izquierda, Zavala, saque de costado, se va el partido, le queda muy poco, bajando Noguera tocándola para Zavala. Está Zavala con el centro, pelota arriba, a las manos de Gerardo Ortiz. Pintura Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pintura Souvenir, lo mejor en calidad de pintura, seguridad, comodidad y placer de viajar. Solo este turismo te garantiza viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. El turismo, la magia de conectar. Señoras y señores, Gómez quita con golpe de cabeza, peleando a Rúa, le gana Duarte, recibe Ortigosa. Ortigosa para Sol, Ortigosa le pega al arco, se arroja, se queda con la pelota Gastón Olveira. Va a terminar el partido, le queda un minuto, un poquito menos tal vez. La última salida para Olimpia, levanta la pelota Benítez en la mitad de cancha, jugó muy corta esa pelota. Insisto otra vez Benítez, a buscar redes el balón, la anticipa Fernando Díaz, alcanza Orué toca sobre la izquierda para Espejo. Está Espejo, se mete Espejo, marca para Guarí, se cruza Fran. Gana Paraguarí, pelota para Rúa, la tiene Rúa. Arrúa buscando por derecha, Huguito Fernández. Vamos a ver, avanza Olimpia, carga el cuadro franjeado en la última parte del partido. La tiene Huguito, hizo una buena calecita, pide a Rúa, pelota para Franco. Franco toca para Rúa, está Rúa, dejó para Huguito, le quedó atrás y marca sacando Díaz. La pelota larga, sale Ortigoz, el arquero Olveira cuando presionaba Ortigoza. Lucha Paraguarí, bajando la pelota, hubo mano de Paraguarí. Y señoras y señores, el árbitro en cualquier momento marca el final del partido. Final del partido, se acalambró Díaz, que ya venía con problemas. La pelota es para Sol de América. Tupir Ubisá, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyán y Músicos de Chaco, Call Center 021-569-9000, Tupir Ubisá. Señoras y señores, va a terminar el partido. Va a jugar la pelota García Guerreño, 0-0 el partido, sin la emoción del gol. García Guerreño, el pelotazo fuerte, pelea Ortigosa, desvía de cabeza, marca Paraguarí. Luchando la mitad de la cancha Rúa, bajando el balón otra vez, juegan de taco, había falta, toca la pelota final, final del partido. Sol de América 0, Olimpia 0 en el Defensores. Radio KMG, el número uno. Gustavo. Esas son por parte de la gente de Olimpia en ese sector. Ahí incluso se van ovacionado Gastón Olveira por parte del grueso ahí, porque terminó prácticamente con una pierna. La dirigencia de Olimpia rápidamente abandonó al defensor del Chaco. Me acercando aquí con algunos hinchas. Vamos a escuchar. ¿Tu impresión, amigo, de ese partido? Un partido lamentable. Lamentable. La verdad que no, ni el campo de juego, no se le puede culpar nada. No hay juego. De parte de Olimpia todo es pelotazo. La verdad que no sé cuál es el problema. Difícil pelear en el momento. Ya, yo creo que ya está totalmente perdido. Ahí está, entonces se va retirando la gente de Olimpia aquí en este sector, bastante molesto, reitero. El único por lo menos que fue ovacionado fue Gastón Olveira por parte del grueso del resto. La afición franjeada que se va retirando rápidamente y los dirigentes también abandonando ese sector, Luis Enrique. Bueno, señoras y señores, final del partido sin la emoción del gol en el Defensor del Chaco. Comentario final de Juan Eduardo Jotita Bernabé. Comentario final presentado por... Para cada dolor hay un quitador, así que no te olvides. www.radiokmg.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radio KMG. Marcador absolutamente en blanco. Acaban de empatar 0-0 Sol de América y Olimpia. Un empate que sabe mejor a Sol de América que al cuadro franjeado. La reacción de los futbolistas al terminar el partido lo explica. La reacción de los jugadores de Sol de América también. Dos realidades muy diferentes. Un Sol de América que suma un punto, tratando un poco de ir alejándose o despegándose un poco de la zona roja del descenso. Un punto que le sirve.
enfrentando a un equipo que previo a este partido estaba como candidato a por lo menos, o sigue siendo candidato, pero ya distante de pelearle el título a Libertad. Pero este empate definitivamente Olimpia lo frena en la tabla de posiciones. Porque ayer ganó Libertad, porque ahora segundo turno van a jugar el 2 de mayo y Sportivo Luqueño, que son dos equipos que están ahí, cerquita nada más de Olimpia. En caso de una igualdad, Olimpia va a sostener su posición en la tabla por ese enfrentamiento a favor que tiene sobre el Sportivo Luqueño. En caso de que Luqueño puntúe, lo va a igualar en puntos a Olimpia, pero aquí no entra la diferencia de gol, sino más bien el cruzamiento entre ellos, que fue victoria agónica de Olimpia en aquella oportunidad con el gol de Bruera. Pero sí, ya se encuentra Olimpia con este empate con un Cerro Porteño que lo sobrepasó en la tabla de posiciones, producto de tres victorias consecutivas de Cerro Porteño. Y así de ajustado está el campeonato, sacándolo a Libertad, por supuesto sacándolo a Libertad, que tiene una regularidad constante en el torneo local, sigue siendo la cuota pendiente de la Copa Libertadores, pero un Cerro Porteño que no ganó en 7 partidos, que ha igualado 6 de manera consecutiva, perdió ante Tacuarí en este escenario y después sí, hiló 3 victorias consecutivas y hoy está acá, siendo el escolta de Libertad en la tabla hoy en día, por supuesto se espera de lo que pueda ocurrir en el partido ahora de segundo turno que arrancará a las 20 horas en la terraza del país. Pero es un empate que sabe a poco. Yo creo que sí, el campo de juego ha tenido, a ver si cerramos el micrófono en estudio, muchachos, yo creo que sí tuvo que ver el campo de juego. Yo creo que sí ha complicado el estado del terreno de juego para el estilo que utiliza tanto Humberto García como también Martín Palermo. Porque Humberto García tiene como característica lo que intentó implementar hoy, pero el campo de juego lo terminó sacando de su libreto. Y un Olimpia que también dentro de todo trató de poner la pelota al ras del suelo, pero después la tuvo que levantar en algún momento, tuvo situaciones para convertir. Es cierto, ese cabezazo de Aaron Páez que sacó magistralmente Gastón, el arquero Gerardo Ortiz, si bien tuvo Soldamérica en esa última en los pies de Espejo la posibilidad también de convertir, y después otro zurdazo de Espejo que se fue muy cerca del ángulo superior derecho de Gastón Olveira, los dos han creado situaciones para marcar. Pero el empate lo termina dejando con una mejor postura Soldamérica por la ambición que tiene Soldamérica en el campeonato y lo deja mal parado a Olimpia por la ambición y la obligación que tiene Olimpia en el campeonato local, que es pelear el título hasta la última fecha. Pero si hoy vamos a mirar un poco la tabla de posiciones, un Olimpia que queda a 6 puntos de Libertad, teniendo todavía Libertad la posibilidad de ampliar a 9 con Olimpia esa diferencia, porque Libertad tiene el partido pendiente contra Nacional. La diferencia se puede ir a 9 puntos, la diferencia se puede ir incluso a 7. Tengo entendido, Olimpia tiene, a ver ahora, 19 puntos, puede ir a 7, puede ir a 9 Libertad o puede mantener esta diferencia, si es que Nacional consigue ganarlo a Libertad. Pero es un empate que definitivamente, por el rival, por cómo venía Olimpia en el campeonato, que con Palermo no ha perdido todavía, o sea, también es una realidad, tengo entendido que con Palermo está invicto en el campeonato, Olimpia creo que hoy ha perdido 2 puntos. Después analizaremos el día de mañana en la mesa de deporte total el volumen de juego. Creo que lo metió tarde a Rúa. Creo que tardó mucho Palermo en meterlo a Rúa. Creo que también le ha dado por lo menos 10 o 12 minutitos de más a Derlis González. Y ya cuando el partido estaba planteado con un Olimpia volcado al ataque y un Sol de América contragolpeando, era más riesgoso, lógicamente, para Olimpia desprotegerse como lo tuvo que hacer en los minutos finales. En donde lo tiene a Saúl Salcedo, muy afianzado en zona defensiva, muestra mucha seguridad Saúl Salcedo. Hoy Benítez ha cumplido también, el zaguero central. Me parece que de a poco se va entendiendo muy bien con Saúl Salcedo y es una buena alternativa que encontró Palermo tras la salida de Capazo. Lo de Paraguarí todavía con algunos puntos suspensivos, en algunas oportunidades bien, en otras con muchas dudas. Le cuesta mucho la marca a Paraguarí. Pero después en la mitad de cancha bien Marcos Gómez, Ramón el tiempo que estuvo en cancha también relativamente bien. Los cambios ofensivos me parecieron un poco tardíos de Palermo, yo lo hubiese puesto mucho antes a Rúa. Y lo cierto es que Redes ya entró, al igual que Hugo Fernández en ese triple cambio consecutivo, ya entró
en los minutos casi finales, jugó 16, 17 minutos. Jugaron tanto Arrúa como Redes, Hugo Fernández. Y un Humberto García que le metió ya en los minutos finales a Ortigosa. Espejo entró muy bien al partido, pero también lo estaba haciendo de buena manera Ortiz. Un Miguel Paniagua para taponar esa mitad de cancha. Lo de Roa por Cristian Amarilla, que también ha hecho un buen partido Amarilla. Se terminaron neutralizando el día de hoy aquí en Sajonia, pero repito, esa neutralización terminó dando una sonrisa, o por lo menos una media sonrisa a Sol de América, y dejó con una cierta tristeza barra bronca, rabia a Olimpia por no poder conseguir tres puntos para por lo menos mantener esa distancia que tenía con Libertad antes del arranque de esta fecha. Nosotros vamos cerrando el trabajo aquí en zona de cabinas del Defensor del Chaco, pero antes le quiero dar un breve paso a Gustavito Gavilán. Gustavito, ¿por tu sector tenés algo? Sí, Juan Eduardo, ya está esperando por Martín Palermo, que seguramente en minutos ya está casi todo organizado, entonces sí. Y mientras aguardamos el partido en Pedro Juan, también podríamos ya llevar vía coordinación las palabras de Martín Palermo, o simplemente lo grabamos posteriormente, Juan Eduardo. Bueno, ahí ya lo va a determinar Gianluca Barney. Gianluca, antes de cerrar aquí desde cabinas, ¿el próximo rival de Olimpia en el campeonato y el próximo rival de Sol de América? Sí, por el lado del equipo de Olimpia va a estar jugando su partido por la fecha 13 ante Tacuarí y Jotita, mientras que Sol de América va a ser visitante ante Guaraní. Bueno, Olimpia tengo entendido que va a Ciudad del Este contra Tacuarí. Olimpia Tacuarí, Ciudad del Este, creo que eso ya está confirmado, Gustavo. Sí, ya está confirmado. Está confirmado, va a ser el sábado. El sábado, el sábado 13 de abril tiene que ir a Ciudad del Este para enfrentar a Tacuarí. Y más que obligado Olimpia. Eso de por sí ya desde aquella eliminación en Copa Sudamericana y por cómo viene el campeonato con Libertad, todos los rivales que vienen por atrás tienen el cartel enfrente que dice prohibido perder puntos. Siete Olimpia. Empates desde Olimpia hasta ahora lo que va al campeonato, Jotitán, 12 partidos. Siete empates. ¿Y en la era Palermo? En la era Palermo hay que ver desde el clásico en adelante, ya te digo en Sevilla. Bueno, clásico sí o sí uno, después me parece que Olimpia hiló muchas victorias. Este creo que es su tercer empate. Tenemos superclásico, Libertad y ahora este. Sí. Tengo entendido de Martín Palermo. 1-1 ante Cerro, después había empatado también 1-1 ante Sportivo Trinidense en la novena fecha, 0-0 ante Libertad y ahora este 0-0 ante Sol América. El cuarto de la era Palermo. Ahí está, me faltaba el de Trinidense. Faltaba el de Trinidense. Bueno, ahí están los puntos que ha un poco resignado Olimpia. Uno dice Cerro Porteño, sí, está bien, un empate en el clásico. Palermo tenía 3 días de haber llegado al país para dirigir a Olimpia. Bueno, es entendible. El partido contra Libertad, y bueno, enfrentó al puntero del campeonato. Dio la sensación que lo podía haber perdido si no era por Olveira. El punto, y sí, se rescata un poco. Después ya tenemos Trinidense, que en el campeonato viene a los tumbos, no viene bien Trinidense, está penúltimo en la tabla. Y el otro empate me dije, bueno, ahora Sol de América, ahora sí, que tiene 13 puntos, estaba décimo antes del arranque de este partido. Son puntos que Olimpia verdaderamente resignó si uno mira un poco la tabla de posiciones, esa es la realidad. Bueno, cerramos el trabajo aquí con la asistencia técnica del líder Mosqueda, le cedemos el paso a Gianluca Barney, queda Gustavito Gavilán en sala de conferencia de prensa para escucharlo, a Martín Palermo y también a Humberto García. De mi parte, ha sido todo y les deseo feliz resto de jornada. Primero de marzo. Primerísima en deportes. Radio KMG. www.radiokmg.com. Fue 19:34, pasó el comentario final de Jotita Bernabé, que fue este empate 0-0 entre Sol América y Olimpia. Ya queda solamente un encuentro para poder cerrar la fecha número 12, en una fecha que había arrancado el viernes. Hasta ahora hay 3 empates de lo que va de esta fecha. 1-1, Tacuarí General Caballero el día viernes. Ese día también Nacional había empatado 1-1 ante Nacional. Y ahora este 0-0 entre Sol y Olimpia. Ayer la victoria de Cerro Porteño de visitante 3-1 en el Arico ante Trinidense. Y Libertad, que también había ganado ayer jugando en su casa, jugando como local por 2-1 frente al elenco de Guaraní. Queda ya solamente ahora el 2 de mayo, que va a estar jugando a continuación en el Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, donde ya no hay lluvia. Así que están en óptimas condiciones el tiempo. Hay que ver la cancha cómo queda.